Thank you in advance for tuning in to our channel. If you like this content, please hit the like and subscribe button to support us and allow us to bring you more content like this. Gracias por visitar nuestro canal. Y si te gustó este contenido, oprime el botón de like y suscríbete para apoyarnos y seguir subiendo contenido como este. ¿Qué tal familia? Buenísima noche. Buenas noches. buenas. Aquí con vosotros, Sibita, Dinamita, Sibatons. Esta noche en este día espectacular. En el que hoy traemos los Estados Unidos aquí a este canal. Eh, en primer... 4 de julio, 4 de julio. 4 de julio. Eh, feliz día para los que nos están viendo desde allí, porque sabemos que hay gente que nos está viendo desde allí. Eh, sentaros y disfrutar, porque esta noche va a ser muy, muy emocionante con los invitados que tenemos. Eh, Sergio, eh, como siempre, vamos a empezar eh, pues dando un poquito las noticias con la actualidad de precios que tenemos de de Shiba Inu, si te parece. Eh, ¿eh? Sí, claro. Sí, 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 sí. Se me fue. Como siempre hacemos ahí. actualizando un poquito el, los precios de la TriFeca, actualizando un poquito los holders y todo eso. Mira, ahí tenemos. Como podéis ver aquí, bueno, ante todo es la segunda vez que se lo robamos a Milshake. Nishai, te hemos robado el tweet y lo hemos modificado porque los precios eran de ayer. Pero eh, sabemos que estás disfrutando de tu día del 4 de julio, de verdad que lo disfrutes si luego ves el programa. Así que nada, Sergio, eh, ¿cómo, tenemos hoy, ¿cómo tenemos hoy nuestros precios? Bueno, pues mira, tenemos a Shiba en 10.40, o sea, manteniendo ahí la posición, aguantando como un titán, con muchas ganas y esperando a ese, a ese prendida de, de mecha, ¿no? que estamos esperando todos y que en cualquier momento pues tendremos la suerte de poder verlo tenemos a, a Liz ahí marcando todavía terreno en los 360 dólares, ya sabéis que que bueno, eh, Liz tiene un poderío y una fuerza increíble y brutal al ser la exclusividad del ecosistema y que bueno pronto en cuanto recupere el mercado como es lógico pues ya recuperará también ese precio que tenía tan bueno y tan que tanta alegría nos daba mucho Sergio, pues no, hace falta, no hace falta que mires el teléfono. Ya estoy mirando yo el Twitter de Sitosi. No te preocupes, que si viene alguna actualización. ¡Bueno! Estoy aquí, bueno. Estoy aquí con el F5, eh, actualizar, <laughs> actualizar, actualizar, actualizar. Eh, bueno, chicos, antes de continuar. Ay, perdón, eh, eh, me ha asustado. Eh, ha, ha cundido el pánico un momento en mi casa. Pensaba que era el llanto y era la televisión. Eh. Antes de continuar con el programa de Shiba News y daros las mejores noticias como tenemos hoy, las últimas, ya hay una muy buena, eh, recordaros que os podéis suscribir eh, abajo donde pone suscripciones con Amazon Prime totalmente gratuito y recordamos, y recordamos que estamos en 16 suscriptores y tenemos dos regalos cuando lleguemos a 20 suscriptores. Uno es estrenar un programa nuevo de la parrilla de Siva Televisión y otro, eh, os, lo, os prometí, y lo prometí, es deuda aquí en Siva Televisión, es que tengo poco pelo, pero el poco pelo que tengo se me iba a caer porque me lo raparé en directo, en directo para todos vosotros me dolerá mucho, de verdad, porque... Hola, nada, Yanis. Muy he bonito. aprendido a, a peinarme el tupé, pero nada, os seguimos animando Otra, la luz, verdad, la a, que os, a, a que os suscribáis. En fin, bienvenidos a todos, eh, chicos. Es un placer veros a todos los que estáis siempre aquí en el chat apoyando. Sois extraordinariamente extraordinarios y guapos también. Así que nada, Sergio, eh, <laughs> yo creo que vamos a... Los precios ya los hemos visto. Vamos a ver cómo va el número de holders. Eh, importante también para, para nuestro... Sí, porque hemos tenido un aumento, hemos tenido un aumento bastante curioso. Eh, bueno, pues de... ahí lo tenemos. Pues poquito a poquito, ¿no? Sí. Este, esta última semana sí ha habido de un incremento en los, en los holders de SHIB bastante importante. Pues pasado los cien, lo, el 1.190.000. Vale, eh, incluso Millshake eh, remarcaba que había sido un poquito más, que había sido una, una cifra que ya había cogido. Y que en, en momentos así muy rápidos, pues había aumentado también bastante. Eh, nada, eh, también ha aumentado los ex que son los que están en staking en ShibaSwap que también ha tenido un aumento bastante importante y bueno, todo lo demás pues sigue poquito a poquito. Eh, el ritmo es bueno y, y cada vez va confiando más la gente en el, en el proyecto, en lo bueno que tiene todo esto. Bueno, pues sí, así eh, que nada como estamos viendo ahí, el número de holders crece, eh, crece la comunidad, hoy estamos creciendo, yo creo que estamos todos a la espera de ver eh, lo que está por Buenas, llegar, Sophie. que va a ser muy grande. Y yo creo, Sergio, que mientras tanto, eh, antes de dar paso a nuestra entrevista, yo creo que vamos a ir escuchando las últimas noticias, eh, las más importantes, de este fin de semana y el día, antes de que si pues no sé, tenga, nos dé esa notición que, que está por llegar. Así que, ¿qué te, parece, ¿qué te parece? si escuchamos las noticias de la voz de nuestra triple M qué viene hoy? ¿Con qué viene, con qué viene, con qué viene, con un notición como es la aceptación? De Shiba por parte de Uber Eats. Así que, sin más dilación, Perfecto. vamos con nuestra compañera Muy y para... Les habla Triple M y les tengo una noticia espectacular de Shiba Inu: es que ha sido aceptada como pago por la empresa de entrega de alimentos Uber Eats. Los titulares de Shiba Inu podrán eh, pagar las entregas de eh, Uber Eats eh, con sus criptomonedas a través de BitPay. BitPay también acepta otras criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, eh, Bitcoin Cash, Litecoin, XRP y monedas estables. Según una publicación del blog de BitPay, eh, dado que Uber Eats aún no acepta pagos directos eh, con criptomonedas, este método de pago es exclusivo por las tarjetas de regalo y las tarjetas BitPay. La aceptación de las criptomonedas eh, en las últimas semanas ha sido espectacular y es que se ha incrementado muchísimo. Eh, además el art, eh, de artículos de lujo y entregas de alimentos, eh, Panini América, una empresa que se especializa en coleccionables deportivos, anunció el próximo lanzamiento de su billetera criptográfica que admitirá criptomonedas como Shiba Inu, Bitcoin y otras. Eh, Panini América es una editorial multinacional de cromos, calcomanías, cómics y publicaciones periódicas para niños y tiene su sede en Estados Unidos. Chao, buenas noches. Bueno Sergio, pues qué vamos a decir de nuestra compañera y eh, reportera, de redactora, alucinante. O sea, de verdad Triple M cada semana os superáis más y estoy muy orgulloso del equipo de redacción. Así que una noticia muy importante Sergio, eh, estamos hablando de Uber Eats, no estamos hablando de aceptación del restaurante. de Mil Estamos hablando de aceptación exactamente, de la esquina, sí. que también es importante. Pues es, es para nosotros el restaurante es de todas tus primas. Efectivamente. efectivamente. Eh, pues nada, eh, yo creo que seguimos con las noticias porque nuestro compañero, el capitán, tiene algo que contarnos referente a algo que a la SIBA Army nos preocupa y nos interesa, que es las quemas de SIBA INU. Vamos con el capi. Según el, el sitio capi. web SIBUR, la tasa de quemas de SIBA aumentó significativamente en tan solo 24 horas. A través de su cuenta de Twitter, Siburn informó que se quemaron más de 219,6 millones de tokens en 16 transacciones, las cuales se realizaron en apenas 8 horas. Esta cifra aumentó hasta los 357 millones de SIP quemados, lo que supuso un aumento de un 230%. Las quemas de SIBA y están aumentando considerablemente, ya que el pasado mes de junio la cifra alcanzó los 4,55 billones de SIP enviados a carteras muertas en un total de 400 transacciones. Recordemos que la quema de Siba INU es una iniciativa comunitaria que tiene como objetivo reducir la oferta total del token. Informando desde las trincheras, el capitán para Siba News. Me encanta, me encanta ese capitán América, <laughs> es un fenómeno. Ese Capi. Eh, estamos llenos de fenómenos, pero es que cada semana de verdad os mejoráis. Eh, pues sí, Está ahí en, que... las, en las trincheras, está ahí en las trincheras, está. Eh, aguantando el precio o sea, es, es uno de los que está con las manos puestas ahí aguantando el precio así como nuestro compañero Brian Mende, Marisol que le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, que está la pobrecita está esta semana mala hemos tenido una, ba hemos tenido una baja que nos hubiese encantado el tema de la economía porque está eh, el mundo muy movidito pero eh, la semana que viene la esperamos con, con muchísimas ganas eso es Marisol, te esperamos con muchas ganas, eh. Tienes que abrir con fuerza. Recupérate pronto y ponte buena. Y nada, que te echamos mucho de menos. Efectivamente. Y bueno, eh, bienvenida, Piti Noe. Me encanta verte por estos Lares. Buenas, Noé. Eh, nada, eh, yo creo que vamos, Sergio, con otra noticia de Larry. Una noticia súper interesante. Esta es un poquito más amplia. La voz. Y la voz va a ser quien va a extender esta noticia. Un saludito a todos y vamos con él. Según el portal de Cointelegraph, la tarifa promedio de gas de Ethereum cae a 1,57 dólares, la más baja de 2020. Durante casi dos años, entre enero de 2021 y mayo de 2022, la tarifa de gas promedio requerida por la red Ethereum fue de aproximadamente 40 dólares, y el primero de mayo de 2022 registró el costo promedio diario de gas más alto de 196,638 dólares. El mayor obstáculo del ecosistema Ethereum para dominar la corriente principal a menudo se atribuye a las tarifas de transacción extremadamente altas, conocidas como tarifas de gas, que requiere para completar una transacción. Sin embargo, con las tarifas promedio de gas de Ethereum bajando a 0,015 Ether, Ethereum, la narrativa cambiará. La tarifa de transacción promedio de en la cadena de bloques de Ethereum se redujo a 0,0015 Ethereum o $157, dólares, un número visto anteriormente en diciembre de 2020. Sin embargo, a partir de enero de 2021, la tarifa de gases de Ethereum aumentaron debido a la exageración en torno a los toques de no fungibles NFT. Las finanzas descentralizadas de EFI y un mercado alcista prometedor. Durante casi dos años, entre enero de 2021 y mayo de 2022, la tarifa de gases promedio requerida por la red Ethereum fue de aproximadamente 40 dólares, y el primero de mayo de 2022 registró el costo de gases más alto de 196,638 dólares, como lo demuestran los datos. De Beating charts Apoyando esta repentina caída de los precios de gases, Cointelegraph descubrió el sábado que las ventas diarias de NFT también cayeron a mínimos de un año. El ecosistema NFT registró su peor desempeño del año en junio, ya que el número total de ventas diarias cayó aproximadamente 19,000, con un valor estimado de 13,8 millones de dólares. En noviembre de 2021, cuando numerosos inversionistas informaron tarifas de gas escandalosas, el cofundador de Ethereum, Vitaly Buterin, publicó una propuesta de reducción de costos y límites para reducir los niveles de tensión sin precedentes en la red. Buterin había propuesto una solución a corto plazo para reducir aún más los costos de acumulación mediante la introducción de un límite de datos de llamadas por bloques para reducir los costos del gas ETH. Bueno, pues otra otra gran noticia de nuestro compañero Larry, la voz, o sea, alucinante todos los que lo hayáis escuchado eh, os habrá dejado anonadados. Eh, bienvenida Marisol, te estábamos dando saludos hace un ratito y, y mandote mucho ánimo para que te mejores porque la semana que viene te queremos aquí. Que te echamos de menos. De... Estamos echándote de menos aquí, estamos hablando de ti y que te echamos de menos y todo eso. Ha entrado justo cuando entraba su sección. Pues que sepas que sí. la, dejamos, <laughs> la dejamos para la semana que viene. <laughs> estamos todos malos, yo no sé qué pasa, pero, pero estamos todos malos. Bueno, chicos. Los aires acondicionados. Sí, los aires acondicionados, el verano. Eh, bueno, en fin. Eh, pues hemos llegado al momento en el que eh, damos. Vamos a dar la bienvenida a alguien muy. Muy importante en la comunidad anglosajona. Una persona que, que en bueno, la hispana, y en la hispana también, ¿eh? Y en la hispana, y en la hispana, efectivamente. En toda la comunidad, entera al completo. Eso es. Antes de seguir con, con su presentación, os vamos a mostrar un vídeo en el que hace un resumen de digamos. El videolibro. Porque esto es el vídeo. Del, del libro que ha escrito Cristina Tello y eh, está transmitido o retransmitido o locutado por, eh, por Abel Ortiz. Así que sin más, ponemos el vídeo, disfrutarlo porque de verdad es una pasada. Porque eh, no es solo. Por, aunque veáis dibujos, no es solo para, para la gente joven. Sino que es un libro dedicado a la Sibarmy. Os pasamos, eh, pasamos directamente a ver el vídeo. Aquí hay una pequeña historia de un perrito llamado Shiva, escrita por Cristina Tello y narrada por Abel Ortiz. Shiva va a la luna. Five, four, three, two, one, fire. Shiva era un perro seguro en sí, mismo con grandes sueños, sueños de ir a la luna. La gente se reía y gritaba. Los perros no van a la luna. <laughs> Shiva sabía que podía y sabía que iría y tan malentendido como era, iría a la luna. Día a día, Shiva entrenaría. Y aunque habían fallas, veía su progreso. Shiva sabía que podía y sabía que iría y tan malentendido como era iría a la luna. Uno a uno las personas comenzaron a creer de que el sueño de Shiva sería alcanzado. Él no se daría por vencido, iría a la luna. Shiva cambió sus dudas a gritos de ovación. Le dieron dinero para edificar su rocket que sobrellenó sus bolsillos. Shiva sabía que podía y sabía que iría, y tan mal entendido como era, iría a la luna. Gracias por ver este video. Espero que hayan disfrutado este corto video y por favor, suscríbanse para no perder nuestras historias. Poco a poco. Bueno, pues ahora sí. Eh, bienvenidos Abel, Cristina. Muy buenas. buenas bienvenidos. Bienvenidos a Siva Televisión a vuestra casa. Es un honor teneros aquí a los dos. Muchísimas gracias. El honor también es de nosotros. Thank you for having us. <risa> <risa> bueno, pues. Eh, os vamos a hacer muchas preguntas, ¿vale? Vamos a interactuar con vosotros. Eh, no seremos malos, o sea, eh, nos portaremos bien. Además... Desde el cariño, desde el cariño. Eso es, eso es. Mira, está diciendo Yanis que le encantan los cuatro libros. He de decir, he de decir, eh, tú no lo sabes, Abel, eh, he de decir que esta relación que nosotros tuvimos, yo os había dado ya, os había seguido en Twitter y tal, pero... Me faltó un empujón y lo dio Yanis. O sea, eh, fue la que dijo, venga, va, tira para adelante. Y fue la que me hizo que te escribiese al privado para intentar que vinieses aquí a Siva Televisión. Y de verdad es un placer tener aquí. O sea, es un placer teneros aquí porque, eh, sinceramente, sabemos lo que cuesta eh, invertir tiempo de nuestras vidas en, en apoyar este proyecto en algo tan bonito como crear un libro, crear varios libros, dedicarle el tiempo de la escritura, de la historia, tener todo en la mente, es increíble. Para nosotros teneros aquí eh, nos hace mucha ilusión, porque aparte de ser parte de la comunidad, ya habéis eh, tenido el detalle de crear algo para la comunidad y, y nos hace mucha ilusión, como os digo, tener aquí y poder haceros esta entrevista a la que han accedido con muchísimo gusto, que lo sepáis, que solo han hecho que poner eh, facilidades y demás para estar hoy con nosotros y poder echar un ratito y conocerles mejor sobre todo. Yo estoy seguro que a ver le decimos de hacer la entrevista aquí en España y se viene, ¿eh? o sea. sé <laughs> 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 dónde llegar la dirección y el restaurante más cercano para unos tacos, digo unas comidas de ustedes. <laughs> aquí aquí ya aprenderás, aquí ya aprenderás que además Sander que lo veo por ahí, eh, que la, lo bueno de aquí es la paella. ¿Vale? Aquí o sea, lo bueno, aquí en la aquí es la paella. No la que hacen en la costa, sino y la que hacemos aquí en la margen. Y el cocido, madrile el cocido madrileño. Sí bueno. lo he probado. Bueno, bueno, a lo que hacen acá. No sé si ah, Bueno. Hombre, bueno. Algo, de, algo de seguimiento tendrá. <laughs> Está diciendo... Mira lo que dice Abel eh, Sefirot, que es uno de nuestros reporte Bueno, de nuestros redactores. Hace unos. Unos artículos para el periódico impresionantes. Eh, hizo hace poco uno de Tesla, que nos dejó bo boquiabiertos, pero la de esta semana no fue menos. Y nos dice: Dice Abel, tiene también muy buena voz y la asociación es perfecta para los cuentos de Cristina. O sea, que enhorabuena, os dice. Para narrador, para narrador, narrador di que sí. <laughs> en pocas palabras. Y yo creo que. <laughs> yo creo que. Después de, de las presentaciones, creo que vamos a ir eh, adentrándonos un poquito, ¿vale? Eh, en la presentación de vuestro libro. Bueno, pues. Sí, vamos a hacer la entrevista relajada, le vamos preguntando cositas que nos vayan contando. Y bueno, pues debatimos un poquito lo que son todas las preguntas. Si os parece bien, muy cuando me digáis adelante. Abel, eres traductor, o sea, mmm, Cristina es tuya, <laughs> ¿tú, te, tú te encargas. Claro, ¿y? exacto. Yo, yo lo que voy a hacer es de, lo voy a decir en español y así ella se lo va a decir un poco. Entiende, entiende la mayoría. Pero si hay algo que no lo entiende, pues entonces lo explico. Pero por lo general no va a ocupar traducir. Ella lo va a decir en inglés para la gente que, you know, obviamente, ocupa saber lo que estamos haciendo o diciendo en inglés. Ok, es de acuerdo. Fenomenal. Vosotros, de verdad, como si estuviésemos en el bar debajo de casa eh, echando un café, eh. o sea, como en vuestra casa. Exactamente. Estáis en casa, estáis en casa. Bueno, bueno, mira, yo voy a empezar yo. Voy a romper yo la lanza y voy a empezar yo. Dale. La, la primera pregunta que tenemos para vosotros, sobre todo, es que conoceros un poquito más, ¿no? Y para empezar esta, esta entrevista, eh, ¿podéis contarnos un poquito más sobre vosotros? Sobre todo, cómo empezó y demás. Bueno, este, les voy a decir que uh, después de que salí del servicio militar en el 2018, regresé, regresé aquí a, a California. Yo estaba en, en la capital, en DC. Y este estaba pasando por un momento difícil, este estaba solo y este una noche decidí, dije, sabes qué, hay que salir, you ¿no? Know? So fui a un concierto completamente algo que nunca iría. Pero dije, voy a voy a voy a quebrar esto y you no, know? vamos a hacer algo diferente. Okay, so fui, fui a Riverside a un concierto de Meralachi. Es es básicamente mariachi con mero junto. Ah. Oh. Eh, eh, ya me explicarás, ya me explicarás eso porque no lo había escuchado yo ese término. ¿eh? No, se visten como que es, you know? uh, no, no así se visten básicamente, pero están cantando en mariachi. Y dije, acá me dijo esto, pero entre ojos por allá, mira alguien que me interesó, pero te voy a decir que es re malo para ir a hablar con una persona. Solo que hice, dije, ah, me voy a calentar un poco después de cuatro botellas de Long Island me dieron los ánimos y fui y mi español o inglés salió francés. <laughs> so esa fue, esa fue la experiencia y cómo nos encontramos con decirte de que yo según diciéndole a ella, uh, porque estaba un poco tomado, no un poco, estaba bien tomado. Este... <laughs> y por eso que cuando íbamos saliendo, yo ya no podía encontrar mi carro. So, ella me tuvo que llevar a mi casa. <laughs> esa fue la excusa esa fue la excusa Cristina la tranquilo excusa. tranquilo Abel yo, yo a mi mujer también la conocía así el segundo día de cita me tuvo que duchar ella con agua fresquita de la que llevaba yo encima así que tranquilo. no es el único no eres el único yo te apoyo le, le doy la oportunidad a Cristina si quiere para que explique en inglés cómo sí. nos encontramos. Uh, we met at a show in Riverside um, by a band named Metalachi If you've never seen them, you should really check them out. Very interesting. I love it. Great mix of like hard metal and mariachi. Awesome band. Um, but this guy came up to me, and he—you could tell that he had been drinking already. He said <laughs> <laughs> he had four Long Island[s] already. So <laughs> um, we struck up conversation. We kind of hit it off, and we're saying our goodbyes. And he's like, "Okay, I'm gonna go home." And I'm like, "Well, how are you getting home?" <laughs> he's like i'm gonna drive and i'm like well you're gonna drive there's no way i can let you drive and he's like no i'm okay i can drive and i'm like well where did you park by the at&t building and i'm like where is the at&t building <laughs> <laughs> at&t building and he's all like yeah it's over there i'm like i don't know where that's at do you know where that's at And he's like no i'm like okay let me go drive you to find your car y <laughs> Pero... lo and behold tell me why his maps was telling me to take him home. <laughs> A ver, he de decir, he de Avel, que esa excusa aquí en España ya no nos vale. O sea, esa ya está muy utilizada. Esa ya la hemos utilizado mucho aquí en España, ¿eh? O sea, que... Sí, 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 sí. Es pues esa fue así. mi última oportunidad. La aprovechaste bien, la aprovechaste bien. No hay más. Yes. So I had to call him the next day to make sure that he was okay. And I was just, you know, I dropped him off. I'm like, I don't know who this guy is, but I don't want to be responsible if something bad happens to him. And the rest is history. We kind of just hit it off from there. It was. <laughs> lo que puedo decir que fue una de esas cosas que, si lo planeas, no te haya salido. pero como no lo planeé tampoco salió pero salió <laughs> se me fue bien en ese sentido Adiós, bien la cosa eso es lo importante cómo terminó exactamente me, me, gustaría, me gustaría ver el, el inglés ahí de Abel en ese momento ¿eh? o sea me, me hubiese gustado el francés te lo ha dicho él, te lo ha dicho él era eso, francés ya eso, era una ya mezcla ya. de inglés y español fue la, la mezcla francés oye eh, y yo de, eh, chicos una cosa eh, después de todo esto y de conoceros eh, se nota que hacéis

we watched some of our favorite storytellers on YouTube. And I would always think, like, it cannot be that hard to write a book and just, you know, read it. And these people on YouTube, they would have thousands of followers and thousands of views. I'm like, these are books they haven't even written. One day we were watching a a story and it included the moon. And the kids were joking, oh, mom, you know, you know, well, I see shiba I see shiba on the moon and right there and then i had the idea to write a book for you know the kids shiba goes to the moon they love shiba every time they saw his face when we were checking you know um the crypto whatever it was i mean they have Shiba stickers on their water bottles. <laughs> They've printed out pictures, put it on their walls in their room. They just love him as a character. So it was just a perfect marriage between ideas of Shiba and a book and putting it on YouTube. So, basically, we are always, every night, we dedicate to the children, one entre depends on how they behave, between one to three stories, you know? And the truth Nos estamos aburriendo un poco de ver lo mismo que el, el dinosaurio que se pica la nariz y todas esas cosas que no, no hacen sentido, you know. So una vez salió una película, una historia donde estaba la luna hacia arriba. Y como siempre bromeamos nosotros acá que Shiba va a ir a la luna, you know. We're going to the moon with Shiva you know. Entonces se les quedó grabado. Yeah. Y además que, you know, nuestros hijos aquí entran a la computadora y, y printan lo que sea Shiba y lo tienen decorado su cuarto. So, entonces, este, ella se puso a preguntar a preguntarme: ¿Sabes qué? Esto no es nada difícil lo que ellos hacen. Ellos están leyendo una historia de algo, de una historia que ya fue hecha y no la están narrando. Uh -huh. yo, puedo, yo, yo, yo puedo hacer una historia para los niños, educarlos un poco, pero en el sistema de que motivacional y you no know, de que puedes sobresalir y you no know, con esfuerzo se puede. Uh -huh. Y entonces, este, dijo: Yo le dije, hazlo. Y you no, know? una de las cosas que nos gusta de entre nosotros es que nos, siempre nos apoyamos. So, si ella tiene una idea, hazlo. Yo no voy a decir, no, no, eso quita mucho tiempo. No, no, hazlo, hay que hacerlo. Y you no, know? so, entonces se puso a hacerlo y fue con mucho interés en el, en el sentido de que los niños les gustaba la historia. Y you no, know? entonces cuando ya vieron el producto hecho, estaban encantados. Por eso es que ella decidió, sabes que si lo hizo sentir a mis niños bien, ¿por qué no hacerlo a la comunidad? Y de ahí salió eso. Es algo muy, bueno. al, algo muy grande para la comunidad porque el libro, yo te preguntaba el otro día, eh, es un libro infantil y claro, yo no lo he leído. O sea, yo lo he visto por encima, he visto el vídeo que habéis hecho y en el vídeo uh -huh. yo me di cuenta que, que es infantil pero es, eh, ¿cómo diría yo? Para el inversor. O sea, tiene unos uno, unos guiños tiene ahí uno al ah. inversor de, de Shiba Inu, impresionante O sea, de verdad, mi enhorabuena Porque el libro Tiene que ser fenomenal eh, Yo me encantó, de verdad Me enamoré del vídeo de vuestra hija Presentando el libro, porque Mi inglés yeah. mm, Es muy malo, o sea, no Es small street, como digo yo O sea, es barrio bajero <risa> Porque <risa> Entonces, eh, me quedé con cosas Pero desde luego eh, la presentación, eh, la campaña que habéis hecho, eh, Twitter os quiere, porque yo lo veo, eh, da gusto, eh, cuando alguien quiere a, a, a una persona en Twitter se nota y, y Twitter os quiere, de verdad, enhorabuena, porque eso no es fácil. ¿eh? No, sí. no, claro. Además que, que es increíble el, el cómo juegan un poquito con el cómo juega Cristina con el, con el tema de, de sí eh, hacemos un cuento de temática infantil y demás pero metemos esos pequeños pellizquitos ¿sabes? <laughs> a diferentes proyectos a, a tirar a, a tirar un poco de lo que es la, la comunidad de, de Siva lo que es siba Inu eh, lo que es todo lo, lo relacionado con el, con, el, con el gran proyecto y con lo que es el, el llevar a Siva a la luna, que es lo que, lo que decimos, ¿no? Que decimos todos los holders de, de Siva to the Moon. Y, y eso a mí me encantó, a mí me encantó. Yo cuando lo vi la, la primera vez dije, lo tengo pendiente, tengo que leerlo. Y luego eh, mirándolo y demás, me di cuenta ahí ese, esos pequeños pinchitos, que, que es lo que a mí me encanta, que sobre todo es lo que lo que te hace, ¿no? El, el seguir leyendo, te hace coger la dinámica y seguir el, el hilo y demás. Eh... Sí, lo hace lo hace más este. Fácil para que los adultos puedan también verlo y, y los que entienden un poco a, a tener esa carcajadita. <laughs> sí, verlo, exactamente. Sí, de... <laughs> Ahí lo tiene. Mira cómo lo ha metido. ¿eh? Sí. <laughs> Chicos, vale, una, una, pregunta, una... una pregunta, Sergio, que la voy a hacer fuera de, sí, la, claro. la, o fuera de la ronda de preguntas. Eh, yo he visto que, que, que vuestro libro está en Amazon. ¿Puede ser? ¿Mane? ¿Vale? No disculpen. If the book Puede, pero eso okay. que para poder estar en Amazon, te ella te lo va a explicar. Ella, ella es como ella, sí es la que sabe más detalles en ese fondo, solo va a dejar que ella lo explique y yo lo traduzco para acordarme también. Perfecto. Yo, te, <laughs> te, se lo puedes decir eh, si quieres. Eh, yo he visto eh, que tenéis una cuenta en Amazon, o sea, eh, un link a Amazon y me interesa. me interesé porque quise comprar el libro pero no habían ediciones entonces por eso he preguntaba un poquito no sé si os he pillado fuera de juego pero eso que okay. no. me, okay, ya me encontraste es este que okay, el guión que quiero seguir en eso queremos seguir estamos entre ponerlo en Amazon o meterlo en el blockchain pero de últimas hemos decidido que si quiero una edición o algo así o subirlo, si no todos este como para poder este um, Ponerlo para todo el público, para si los que quieren um, comprarlo, porque nos están pidiendo desde hace mucho tiempo y nos sentimos un poco mal de que, que estamos esperando y haciéndolos esperar. So, apenas empecé la semana pasada a establecer eso, no lo había dicho, pero me cachaste. <risa> <risa> pues ponerlo porque yo quiero comprarlo también, ¿eh? Ok, está muy bien, este. Tomasín, toma, Tomasín está en todas, hasta ahora dado cuenta, ¿eh? <laughs> Híjole, me cachó. <laughs> la, investig la investigación es lo mío. Es que, eh, como os he dicho, eh, eh, os íbamos a pillar alguna pregunta fuera de lo que somos mandado. Siempre somos buenos, os mandamos las preguntas pastel, las pastelitos, pero de vez en cuando hacemos alguna fuera. Y ahora sí, ahora, a, ahora sí dejo a Sergio, que creo que os va a hacer una bastante interesante. Sí, sí, porque no. la pregunta ha sido suya, ¿eh? Si luego tenéis que, que darle a alguien, le dais a él. <laughs> a, mí no me, a mí no me dejo en el palo, ¿eh? Bueno, mira, y lo, que, lo, lo más interesante de, 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 de todo esto y que queremos saber es ¿por qué elegiste Shiba Baino, ¿Por qué Shiba oh, Inu? Está sencillo. So, <laughs> lo digo de mano, fue demasiado sencillo. Cuando este, yo no empecé como inversionista comprando, yo empecé mining, minando, y eso empecé como en el 2015 más o menos pero cuando regresé para acá y que ya estuvimos juntos y nos encontramos y que me perdonó las extras que tuve ese día este empezamos a, a analizar el mercado un poco, pero queríamos entrar, la verdad, queríamos entrar a una moneda que tenía una que era recién hecha, una, dos, que tenía una comunidad fuerte a pesar de que era pequeña y que tenía un sin límite de Creación, de poder hacer lo que sea y que fuera descentralizado. Y no sé si lo dije bien, pero traté. Descentralizado, sí, más o menos. Yo, Ahí yo vamos. No sé, yo no sé cómo lo hubiese dicho en inglés, o sea, si te sirve de consuelo. <risa> <risa> so, básicamente, también incluimos a nuestros niños, la verdad. So, uh -huh. fue una cosa como el azar, you ¿no? Know? Hay que ver los variables, los, los, este, lo que es que nos va a hacer sentir bien. Si sube o baja, lo que sea, pero que tenga una fundación donde todos estemos contentos y que nuestros niños también vean un poco más de cómo invertir a pesar de su pequeña edad y que esto puede ser algo grande en el futuro. So, al estudiar varios, te voy a decir que varios, nos encontró y nos gustó Shiba Ino, especialmente porque mis, nuestros niños les encantó la foto. Algo mm -hmm. tan, como dicen. <laughs> pero aquí le voy a a Cristina. So we got into Shiba Inu first. Well, oh, yeah. Abel Abel got into Shiba Inu first, and he was doing his research. Like we always say, D Y O R, do your own research. So whenever we had conversations, and he would always bring it up, what he wanted to do, what he was going to invest in, you know, I would listen, and I would, you know, okay, I agree. Yes, yeah, sounds good. That's great. And he put money in, and I was like, okay. And the more that he talked about it, I went ahead and I was like, all right, everything that he's saying makes sense about Sheba, you know, and it's really growing. And I saw what happened to Doge, you know, I was like, okay, so I'm going to go ahead and I'm going to invest also. So I did it without him even knowing. <laughs> And, you know, both of us were always on our phones looking, oh, okay. Oh, Sheba, how's the market? Okay, how's it going? How's it going? But we were always on our phone, always looking. So the kids were also catching on. They were always seeing that cute little face and they were always asking questions. So that was also the whole process of us, you know, engaging the kids in the stories with the book and loving the community that the Shib Army is. It just really, yeah. you know, it made sense. To us, it made sense. Eso es lo que estaba diciendo y se me había olvidado este pequeño detalle de que en realidad yo fui el primero que empecé. Yo compré bien temprano y este, yo hablaba de ello, pero como que al principio Cristina nomás escuchaba como que no sabía si sí o si no, pero es bien inteligente. Si yo digo algo o estoy pensando en algo, ella a escondidas se pone a hacer lo mismo sin decirme. Y este, yo no le dije, a mí no me gusta decir, invierte en esto, porque entonces ¿qué, qué pasa si algo pasa mal, pues me jodo yo. Pero <laughs> so, ella empezó a estudiarlo también más a fondo. Y de repente fue una fue una, una semana donde subió mucho Shiba Inu. Y entonces yo como queriéndole decir, "¿Ves? Estos son los, los tenía resultados. Tenía yo razón, tenía yo razón, ah, ¿verdad? Y ella ya lo había hecho, o sea, ella también le fue bien y yo dije, ya, ya lo habías hecho, entonces, eso fue lo que pasó. Eh, eh, te suena algo, ¿verdad, Sergio? Esto te suena, ¿te suena algo, ¿verdad? Yo mismo cualquier día me, me mata por el Shiba. <laughs> nos tienen, madre mía, nos tienen. Encima de que, de que queremos llevarlas a la luna, no sabemos cómo y... y como dicen eso, eh, la verdad es que esta será la manera, o sea, lo más cercano que estaremos a subir a la luna. Y es verdad, ¿eh? De verdad. Sí. Eh, bueno, eh, chicos, y yo os voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Tienes pensado continuar con más partes o libros parecidos? So, um, ¿Quieres contestar tú? Okay. Yeah? Yes, I definitely want to continue making more books. I actually have a list of ideas that I want to make stories about, and every day there's something new like today we're all anxiously awaiting Shaitoshi's news. I don't know whatever he comes out with today could come out into a book next week. I don't know yet, but I do want to continue because Shiba, we're just starting. And there's a whole future with shiba and we're going to be there. And I'm hoping to continue to make several more stories. So basically, it's, es, sí. este, <laughs> uh, más cool. no, pero es que ella este tiene una lista. La verdad, tiene una lista. No te puedo decir cuánto porque si no ella me va, no. <laughs> pero tiene una lista. Pero aparte de ello, está en la espera de lo que diga Shaitoshi ahora, este. acerca del futuro de Shevino, you ¿no? Know? Y entonces lo, lo que podría resultar es de que si ahora dice algo que es muy favorable esta semana te, posiblemente esté un libro ya listo para cubrir eso en una forma de historia como lo tiene ella. Oye, qué so. ¡Buena noticia! Yeah, Habéis yeah. <laughs> dado aquí una Vamos. una notición. Mira, la, hombre. Y el, alto... o sea, eh, eh, y el no lo sabéis, pero es el, eh, es el director de Siva Televisión, eh, bueno, oh. dicen, nunca es tarde si la dicha es buena, yo creo que me quiere ver que en, me rape la cabeza en, en directo, o sea, no quiere tener programa? En casa de Herrero, en casa de Herrero, cuchara de palo, pues eso suele decir, ¿no? <laughs> Voy a aprender eso también, no sé qué es. Pero... Yes. Pues que viene, a, viene, a, viene a decir que, que, pues, que lo típico, ¿no? Que por ejemplo, un, un casa de herrero, cuchara de palos, es que un mecánico le falte un, una llave inglesa, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no, lo tiene en el trabajo, pero en casa no tiene. <laughs> pues eso. Ya entendí, ok. Yeah. Entonces la atribuyes al director de Shiba TV y se acaba de, de, de suscribir hoy. <laughs> Pues gracias, gracias. Nada, nada. Si bueno, vais a aprender mucho español, eh. Y nosotros, yo espero aprender mucho inglés. Yo envidia sana, de verdad, de Cristina, eh, bueno, y, y Abel, cuando hablas inglés, porque te, te hemos escuchado ¿no? en eh, off, eh, es inglés. O sea, yo lo quiero, lo quiero para mí, de verdad. Os doy mi español, Ruido, ¿no? <laughs> Os doy mi español. Eh, Tomás tiene, tiene, inglés de albacete. Este, es, es inglés de Albacete, de la comunidad de, de, de Castilla-La Mancha. Es que... Pero bueno, bueno, mira, sí. Vosotros... Cuéntame, espera, cuéntame, eh, como eh, espera, espera, eh, Sergio, es que no lo sabéis. Sergio me tiene mucha envidia. Sergio es de Madrid, de la capital, de Real Madrid. Bueno, ahí, ahí lo fastidio porque es del Atlético. Pero Sergio es de la capital. Entonces, yo soy de un pueblo, de España, donde la comida es fabulosa, eh, no tenemos tráfico. Eh, somos personas corrientes Y claro, le da envidia Quiere bajarse a y y quiere de va, todo, lo bueno adelante, tienen, todo lo bueno que tienen, de todo lo bueno que tienen, nos lo traemos nosotros aquí a Madrid o cualquier de todos los puntos de España diferentes, porque esto es la capital y es lo que hay. Lo que pasa es que el envidioso es él. No, no, no. Bueno, este... continuando un poquito con la entrevista, no vamos a entrar en eso, Tomásín. <laughs> continuando <risa> un poquito con la, con la, con la entrevista, ¿vale? Eh, sigo por aquí y, y os comento, ¿no? Bueno, chicos, una aventura desafiante. ¿Cómo empieza vuestro camino en Shiba Inu como inversores antes de empezar con vuestro proyecto? Pues cómo empezamos como inversores, bueno ya lo había un poco comentado este yo yo cuando me regresé o salí del servicio este honorablemente me vine de regreso aquí a California y este mis papás no están haciendo muy bien este salud la salud de mi padrastro en especial you know, estaba deteriorando este uh -huh. y entonces yo siempre he tratado y querido igualmente que Cristina poder y you no know, ayudar a nuestros papás a, nuestros pa a, a, a nuestra familia básicamente donde ellos ya no tienen que trabajar y que estén bajo nosotros básicamente ellos hicieron todo lo posible para que nosotros fuéramos lo que somos y entonces yo me puse un poco más a yo siempre he estudiado desde que me acuerdo no he parado de estudiar hasta ahorita volví a otro curso de universidad porque me ha gustado siempre aprender y entonces este yo me dediqué a aprender blockchain y a aprender Solidity. Yo ya tengo mi bachillerato en um, Information and Computer Science, um, sé so C, C y otras cosas así. Pero yo quería hacer algo desde mi casa donde puedo estar presente con mi familia, con, mm -hmm. uh, en la casa ya o aquí y poder sostenerlos financieramente. So, entonces me puse a, you know, a estudiar esto, el que es el crypto. Y afortunadamente me ha ido bastante bien hasta en los tiempos donde no están bien ahorita pues no no he perdido mm -hmm. y you no know? tengo la suerte de que se, soy más como un como un tipo swing trader day trader para otras cosas pero para shiba inu lo que hago allá de ganancias lo meto acá para el futuro así fue como más o menos empezamos este pero si queremos oír aquí a Cristina cómo ahí empezó Was there a particular reason why, you know, it led you to want to do this? Just for my kids' future more than anything, for the kids to give us a secure future. Also, so that maybe I could be, you know, work from home. I mean, I think honestly, that's the dream to kind of just be close to your kids. At least for me it is. To work from home, maybe, you know, part-time from home. I don't know, it just depends, but

y con lo que estaba mirando de historias o, o personas que les estaba yendo bien en esto ella también se le interesó más para ayudar a su familia y a sus hijos en particularmente mm -hmm. y entonces decidió que también iba a hacer esto como un part-time aprender y, y empezar a invertir you know, en eso de cryptocurrencies y también está mirando cómo ella y como nosotros pues en, en, en blockchain Podemos ser nuestro propio banco, no ocupamos de las instituciones para decirnos cómo poder usar nuestro dinero, yo puedo mandarte dinero a ti, dinero a ella, comprar algo directamente con una persona. Por ejemplo, mi carro puedo comprarlo you know, sin tener que pagar you know, taxes o esperar que mi banco mande los giros que duran hasta 15 días, puede ser directo. So eso fue algo que ella entendió inmediatamente en esto de blockchain. Mm -hmm tener no, ese... descentralizado exactamente, no tener que pasar por intermediarios que te cobran intereses, te cobran tasas, te cobran de todo y poder hacerlo libremente y sin que te moleste nadie exactamente, eso es lo, lo que lo principalmente yo creo que buscamos todos por eso yo creo que cuando, cuando un holder entra en, en Shiba Inu y, y ve esa descentralización, ve lo que quiere hacer a, a largo, a futuro lo que se está intentando y se está consiguiendo porque cada día hay más, más sitios que, que están aceptando eh, Shiba Inu y, y no tienes que pasar por ese intermediario ¿no? que, te, que te está molestando con, con esos cobros abusivos o el banco eh, bloqueándote o lo que sea. Y la verdad es que sí da alegría escucharlo y, y, y da alegría escucharlo una vez más y más con vosotros hoy aquí. Desde luego. Sí. Desde luego. Oye, antes de continuar con la entrevista, eh, os ha mandado saludos que lo tenemos aquí con nosotros en el chat, muy impresionado, porque yo creo que que Sanders, Siva Sanders, eh, no sé si lo conocéis, es el representante de la, comu de, de la comunidad hispana de Siba Inu, está viendo la entrevista y lo estáis sorprendiendo, porque él sí entiende inglés y, y en el chat está intentando interactuar, os manda un abrazo muy grande y un saludo de su parte, así que eh, de verdad que es un éxito eh, lo que estamos consiguiendo, además... Eh, creo que todos estamos entendiendo, hasta yo que no entiendo inglés, estoy entendiendo a Cristina, creo que, no sé, eh, 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 creo que me habló Abel de, de, de los dos tequilas que se tomó y, y, y ahora parece que yo estoy igual, estoy entendiendo hasta francés. O sea que. <laughs> bueno, record, recordaros, eh, recordaros, chicos, si no estáis mirando el chat y, y demás, que la gente, bueno, está diciendo Cristina guapa, sois una pareja estupenda, sois una pareja increíble. Eh, ah. Bueno, o sea, os están apoyando al máximo. Eso, el chat está con vosotros. <laughs> Thank <you. risa> Bueno, y a ver, eh nos habéis contado un poquito cómo empieza la. cómo, cómo sois como inversores también. Cosa que, que nos interesa también, ¿no? Porque yo no esperaba, cuando yo contacté con vosotros, que hubiese esa parte inversora que tenéis. O sea, eh, luego Abel, eh, es cierto, yo es que siempre hago periodismo de investigación, no soy periodista, pero me gusta la investigación. Yo me metí en YouTube, en vuestro YouTube. Y eh, vi a Abel eh, que tenéis el libro mezclado con consejos financieros. Entonces, ya que nos habéis contado un poquito de esto, ¿no? Eh, yo voy a cambiar... Eh, voy a hacer... Un, hay un paréntesis porque luego vamos a volver con ello. ¿Alguna vez ah, pensasteis en que por las profesiones que tenéis los dos, puesto que Abel no sé si lo ha comentado, pero Abel es, eh, es médico. Eh, Cristina tiene también su carrera. Eh, ¿Que podría llegar a estar dentro de la casa de Sibainu. Pues la verdad, al principio no. no. <laughs> así la verdad. Empezó. <laughs> so, como te había explicado a ti, había tenido yo este, uh, tres negocios anteriormente que me fueron muy bien. Que los vendí. Y este, uno sí hubo un problema con mi partner, pero esa es otra historia larga que en el futuro lo contamos. Pero este, siempre me ha interesado estar en negocios, you know, tengo mi maestría también en business administration. So, siempre he tratado de mantenerme, you know, al, al frente de las noticias de lo que es este, los, las casas de valores, you know? estando en la capital me dio también mucho recurso para poder entender, you know, contracting y cosas así. Uh -huh. So, entonces, este, yo siempre he mantenido esa noción de invertir y ser inversionista. So, no nomás he invertido en lo, en lo típico este, de crypto, pero también en otras cosas afuera de ello, al igual que ella también lo ha hecho. Pero el crypto fue lo que nos dio el mejor suceso, mm -hmm. lo, lo, los frutos de nuestras labores más rápido. Te voy a decir muy rápido. Por eso es que cuando quedas picado. You know, es como cuando vas y compras una, un scratcher, ¿no? Y, y en el primer scratcher te sacas un buen, you ¿no? Know, algo, los tres cherries o, o, los, tres, o los tres siete, ¿sí? ¿no? Y vas y dices, ah, pues quedé picado, voy por más. Eso fue lo que pasó. Llegamos a un momento donde no sé si fue fe, si fue suerte, lo que sea, pero nos fue bien. Y entonces de ahí antemano dijimos, ¿sabes qué? Voy a aprender esto. Lo voy a aprender y no le hace que pregunte preguntas o que me haga el torpe para preguntar sí. y sacar respuestas, porque no siempre todos te quieren ayudar. Pero de ahí en fuera, los dos decidimos: ¿sabes qué? Esto es un poco complicado para la gente normal que, va que quiere empezar a hacer esto. Entonces, vamos a tener que hacer algo para poder traer más gente, especialmente educarlos para que hagan las decisiones correctas y que no se vayan a lo primero que miran en YouTube, que está haciendo hype y que en realidad no tiene sustancia pero lo voy a dejar que explique ahora en inglés a ella para que you know. De acuerdo. Oh, that we would be in. Did you ever think about <laughs> investments or anything like that? Yo creo que eso, no. eso significa. ¿Me has dejado marrón ahora? <laughs> no. I I would have never. Even gone down the road of doing any kind of investment, yet alone crypto. If it wasn't for Abel and him doing all the research and passing it along to me, there's no way that I would have even known about Shiva. Maybe may, not now, maybe in five years from now, but not to where we are now. And I don't know um, if we even if we even touched on this, but. I just also wanted to let you know that I wrote the first book almost a year ago. Oh, that's right. Really almost a year ago, um, in August of twenty twenty one. And it was kind of because of the whole dog fight between Doge and Shiba, who was the better <laughs> the better crypto to hold. <clears throat> but yeah, so we've been holding Shiba for a for a while, maybe about eighteen months, if not more. Yeah, roughly yeah. Hay más o menos lo que está diciendo es que nosotros, este, bueno, ella en especial, no tenía tanto el interés o la noción de invertir en esto. Este específicamente, porque, pues, como todos, no sabemos, you ¿no? Know? Cuando te dicen algo, especialmente yo que en veces hablo de más y muy tarde, como a las dos de la mañana, cuando se me prende una idea, ella me dice: Ya vete a dormir, you ¿no? Know? Pero empecé a hablarle un poco más y explicarle que. ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Cuál es el futuro? ¿Y, no? ¿Y por qué esto es importante? Y este, de ahí en fuera, como te digo, ella hace todo en secreto, se pone a leer y a estudiar para ver si puede hallar algo mal o equivocado de lo que yo digo. Y me ha salido la suerte de que, pues, si no, ha estado un poco en lo correcto. So. Ahí vamos. Ha, ha salido bien, ha salido bien. La verdad es que es así: este mundo es investigación y ella hace bien, pero ha salido. Ha salido bien y bueno, puedes decir, te lo dije, ¿no? <laughs> que sí iba a salir bien. Pero bueno, bueno, en, en cuanto al, al tema de que nos habéis comentado de lo de la formación y demás, de intentar ayudar a la gente a la hora de entrar a la, a la hora de entrar en este mundo. Ese es un compromiso que adquirió chivas DV desde el principio. Eh, nosotros veíamos, nos pasaba lo mismo, veíamos a la gente pues que, que entraba, invertía y ala, ya está, ni se preocupaba por la inversión, ni formación, ni saber lo que era, ni nada. Entonces nosotros, pues lo que hemos podido hablar con gente por pues los grupos y tal, pues siempre aconsejábamos un poquito estudiar esto, miraros el proyecto, etcétera, etcétera. Y luego, pues cuando empezamos con lo de Sibatv, TV, pues lo dijimos de un principio, es, es, es uno de los, de los principales pilares de Sibatv el, el querer ayudar a la gente en, esa, en ese principio de formación y demás. Y, y bueno, nos, nos, nos encanta la propuesta que tenéis de, de intentar aconsejar a gente mediante tips, mediante libros y todo eso, a nosotros nos encanta, nos, nos parece súper, súper genial eso. Muchas gracias, sí. Y yeah. seguimos, Mira, el tema que antes os estaba comentando Tomás, del tema de, del go to the, del tema del libro Go to the Moon, y, y también menciona el tema de vuestro de vuestro YouTube, ¿no? Story with us. Yes. Eh, bueno, sabemos que dentro de vuestro proyecto eh, tenemos principalmente ¿no? conocidas en Twitter esas dos partes, ¿no? Por un lado, el libro Go To The Moon y por otro, el, el, vuestro YouTube, ¿no? Contanos un poquito sobre, sobre YouTube y demás, lo que hacéis y demás. Pues este, queremos encontrar una plataforma en donde you know, podemos enseñar algo. Um, desde el principio teníamos pensado hacer algo de, educacional. Este, más que no, no sabíamos por dónde ir en ese sentido. Pero cuando ella siguió escribiendo estos libros, me dio a mí la noción de, ¿sabes qué? Esto puede ser algo muy interesante porque vamos a hacer el título de esta página, Stories With Us. So, la razón de ese título es porque nosotros queremos básicamente darles a entender cómo empezamos este, a hacer historias y también cómo este, nosotros vamos a ir como decir sobresaliendo en esto. So, uh -huh. ¿cómo sobresalir? Bueno, pues la idea es esta, de que con las historias de ella, como es muy difícil que siempre todo te salga bien, ¿y you know? no? Na nadie, nadie puede predecir el futuro. Y, uh -huh. afortunadamente, siempre haber obstáculos en los que, y you no know, te puede influir a que te vayas por un lado o por otro, o no creer en la, en la, en el concepto, ¿y you no? Know? Uh -huh. So, entonces decidimos que sabes qué ella porque es muy su creatividad es muy muy buena comprarla este iba a seguir por este ángulo y yo porque mi ángulo es un poco más este blockchain y los estudios en eso, la seguridad y este pues qué es cripto, qué es crypto, you know? Quería hacer un contenido basado a nuestras experiencias y las preguntas que yo he recibido de la gente por mi familia de lo que sea siempre me han preguntado cosas que es difícil en veces explicar hacia el momento uh -huh. sin que sea un libro sí, igualmente sí. pero en palabras yo so dije sabes qué um, con la ayuda de Cristina a escribir y you no know, algo donde quería uh -huh. que ella me dijera sabes qué eso está bien o eso está muy largo básicamente ella me iba a jalar las riendas que <laughs> si no puedo o sea. hacerlo por dos horas <laughs> So, me ayudó mucho el tener, <laughs> al tenerla ahí, ahí porque mi primer video ya iba casi una hora <laughs> y ni siquiera había cubierto lo mínimo. Entonces ella me dijo: No, no, mira, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Todo lo demás, sacarlo a la basura. Entonces, la, de ahí en fuera, fui minimizando um, lo que iba a poner este, en el contenido. Y de repente empezó a hacer más sentido. Dije, ok, no ocupo decir todo esto, pero puedo decir así, en esta manera. Y también con ilustraciones. Y resultó algo factible. You know, mis los, tengo tres ahorita, pero el primero era como para introducirlos. Ya de ahí en fuera, este, explicar un poco más lo que es Shiba Inu y otras cosas. Vamos a poner como wallets, you know, este, uh, también qué es, que es centralización comparado al, al otro. No lo quiero decir. <laughs> De <laughs> de de Me descentralización. Yo, eh, en serio, vamos a hacer esa palabra salida de Abel, la vamos a hacer viral. O sea. Oh. Pero es, una palabra, es una palabra que es en español, pero incluso a, a, a los que en, eh, conocemos el término, eh, el día que lo conocemos nos cuesta decirlo. ¿eh? O sea, no es solo a ti, nos cuesta a todos en español decirlo. Pero es tan sencillo en inglés. <laughs> ah, claro, es más fácil. Es lo habituado que estés, exactamente. Dice... Pero de ahí fue dice, la mira, historia. A, Abel, dice dice el director de Siva Televisión, dice Tomasín, yo es que me llaman Tomasín, es el diminutivo de Tomás. Yo cuando empecé en esto, me, no sé por qué me pusieron Tomasín, que yo ya soy Tomasaco, o sea, yo ya soy ya tirando a viejos. <laughs> la cosa es que me dice, que no se escapen, Bien. dice, Gwen... Programa para Cristina y Abel. Oh, muchas gracias. O, o quiero fichar ya. ¿Entiendo? ¿No? No sorry. ¿Cuál es la pregunta? No sabéis dónde metéis. Es un explotador, eh. Este, esta dirección nos lleva así, eh. Nos hace, nos hace trabajar, incluso en el 4 de julio. O sea, está alucinante, eh apoyando a otras, a otras este, comunidades que también tienen lo propio de Shiba Inu, como te digo es expandir nuestro you know, nuestro reach you know, y que también otras uh, hay otras comunidades que han hecho muchas cosas buenas y están haciendo cosas buenas para el futuro también del, de la planeta y de la moneda so, por eso es que traigo aquí en support a una organización que es este non-profit también que es um, de plantar árboles de Secoya mm -hmm. para que nuestro futuro, y you no know, Este no esté, you know, para que esté más carbon neutral, que le dicen, porque Lads. se llama LADS la, uh, la organización. Entonces mm -hmm. se mira por ahí, pero ahí estamos. LADS. Y este, Save the trees. Y este, ah. es, es, un, es un programa muy bueno. Es este, básicamente plantar mm -hmm. árboles en donde se ocupan, donde se ha quemado el, y you no know, las áreas o donde ya el, el sistema climatológico ha cambiado mucho por exceso de you no know, de smoke contaminación, por... y, contaminación y todo sí. oye pues, puedes... es que venimos... pues es fenomenal además es una entrevista bastante interesante porque estos temas eh, nos afectan a todos y, y yo creo que tocan ahí un tema muy sensible que que bueno por desgracia más bien eh, pasa eh, en la actualidad eh, Me gustaría en inglés lo que acabo de decir porque es nos ha apoyado mucho y también apoyan a su canal. ¿Se so hay que dar un poquito de, de a, la, a la gente que habla en inglés lo que es este programa? Okay, claro. They're about the Basically, about lads. Okay, so definitely, um, lads is save the f king trees. <laughs> should definitely follow them on twitter they also have a space every wednesday uh, we love andrew he's awesome i think that what he's doing for the environment and going out into his compute into his community and talking about shiv getting people to invest getting businesses to use shiv also is fantastic he's a phenomenal guy has so much heart and can tr truly believes in his cause so we should all definitely go out and support him bien es, es un programa, una organización muy buena, sí pero ella lo dice mejor, por eso le dije a ella que lo dijera Sí, todo lo que sea la, la repoblación de y además de secuoyas, ¿no? Uno de los de, los, de las variedades de árbol así que más que más hay sí. allí de, 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 por necesidad, exactamente Sí. Bueno, y Tomasín, por ahí tenemos más cositas, ¿no? Bueno, pues sí, eh, preguntar? vamos a ver. estamos aquí eh, rondando un poquito queremos conocer bien porque nuestro público que está ahí, entra y salen. yo entiendo que los programas son muy largos, la gente entra y sale y, y va escuchando cositas. Eh, una de las preguntas más interesantes que tenemos, aparte es que todas son interesantes porque como sale de vosotros, eh, son todas interesantes. ¿Pensasteis que iba a tener tanta repercusión lo que habéis hecho para las Ibarmi? Le voy a decir que no. Este fue algo que, pues, queríamos, todos queremos, obviamente, ¿y ¿no? Que salga las cosas bien y que la atención sea positiva para poder crecer esto, ¿y ¿no? Pero, porque hemos visto muchas, muchas otras cosas que se han planteado y no han resultado, por decir, yo iba con el, con, con el corazón abierto a hacer las cosas igual que ella. pero no pensando que iba a tener este tipo de atención y toda la atención que hemos tenido ha sido super buena no no puedo quejarme en nada. what do you think about that oh, definitely i never thought that my my books would be so well received and in such a positive way and supported by the ship community honestly it gives me goosebumps to know how well it's been received to the point where i felt it in my heart to dedicate a book to them because i've had nothing but love and nothing but positive feedback so i did dedicate um, book number four shiba and his army to the Shiv army because they are a fantastic bunch and i'm so happy and proud to be part of them <laughs> very well said <laughs> Yo lo que he visto, lo que he visto de. de yo de, ya te digo, soy más activo que mis compañeros en Twitter, como de aquí a Lima, porque soy muy golimero, o sea, eh, eh, me gusta mucho la investigación. He visto que Cristina, Cristina es más activa en Twitter. Y además, he visto que está muy bien relacionada, que controla muy bien los retweets, que sabe muy bien lo, lo que retuitear, que es importante y de verdad eh, enhorabuena porque en las redes sociales eh, tener éxito no es fácil eh sí es mucho mejor ella que yo a mí me toman veces yo nunca pensé que iba a hacer esto a lo público especialmente so social media no era algo muy grande para mí me entraba nomás para información para mi propia educación pero ya ahorita es un poco como, you no know, es, es necesario. Básicamente quieres promover el ecosistema este de Shiba Inu y también obviamente los libros de ella y la información que estamos uh, dispuestos a, a dar a la gente para apoyar eso. Ella agarra un ángulo que usualmente es el más chistoso. Yo soy el más, <laughs> un poco más serio, a pesar de que anoche you no know, se le ocurrió hacer unas chistosas acerca de mí. Por eso dije DYOR, ¿no es cierto? <laughs> Oye, yo esto, yo esto veo una sesión de chistes en inglés, ¿eh? Eh, lo veo el día de mañana. Además, eh, iréis viendo que en Siva Televisión no todo es serio como lo que tenemos hoy. Eh, hoy le estamos dando un poco de picante al programa, pero normalmente eh, tocamos muchísimo el humor. Eh, a veces nos pasamos, de lo que tocamos el humor nos pasamos. No tenemos a nuestro compañero Méndez porque lo tenemos malo, pero ya lo conoceréis. Porque es un pieza, o sea, es un pieza. Eh, eh, por eso digo. Que... Tienen que ir, tienen que ir. Si está, ya están invitados a la noche de SibaTube. O sea, que eh, la noche de SibaTube es el programa que hacemos los jueves. Cuando queráis, tenéis la puerta abierta, ya lo sabéis, estáis en vuestra casa. Y ese programa lo utilizamos más al tema humor, al tema disfrutar un ratito. Me van a hacer un buen. <laughs> Más o menos, tú de lo... hablamos a, a Mikel Cerrado antes de empezar el programa de lo que era el humor eh, en España. Pues sí, tenemos un humor un poco un poco doblado, ¿sabes? <laughs> Dejémoslo ahí. Vamos a comer chiste jueves en la noche. <ríe> <ríe> tú lo has dicho, tú, tú lo has dicho. Sí oíamos sí la canción de... Oh, el que put... El video que me mandaste... También. ¡Estuvo graciosísimo! que no vamos a decir la palabra <laughs> Oh yeah <risa> sí <risa> Mende Mende eh, dentro de, de su español además lo conoceréis porque tiene tiene un algo tiene un algo tiene un humor muy peculiar pero el tío tiene mucho arte o sea él coge la guitarra y, y en serio no os imagináis lo que es el talento, o sea, eh, coger una guitarra y empezar a tocar una canción y empezar a inventarla, o sea, y tú decir, joder, es que… Lo ya, que vendrán, tiene... ya, vendrán a, ya vendrán al jueves, ya vendrán al jueves a la noche de, de Sibatv y verán lo que es todo. Vamos, vamos. Bueno, <laughs> vamos a continuar ah, un poquito, sí. <laughs> vamos a continuar un poquito por aquí, ¿no? Sí, vamos eh... a seguir con la entrevista, que… Teníamos la siguiente pregunta, ¿vale? que teníamos por aquí? que hacia qué público va dirigido el libro? Bueno, eso ya no lo han respuesto tanto Abel como Cristina, ¿no? Que, que va dirigido a todos los públicos, que tiene temática infantil, pero que tiene esas pullitas pequeñas, ¿no? Esa ya la, la damos por, por hecha. Y ah, lo es que queremos saber, lo más Es un poquito con Abel, eh, porque Abel nos sorprendió eh, el otro día en la entrevista, nos sorprendió un poquito y nos dijo, claro, yo la primera vez que hablé con Abel, que esto Sergio no sé si lo sabías tú, yo a Abel me acuerdo eh, he eché unas risas. Tengo que sí sí sí. Estoy al tanto de eh, A ver, tengo que reconocerlo que he eché unas risas porque estábamos en el grupo de Siva hispano general y yo estaba Abel que te he escrito por privado y él estaba en el grupo general diciendo pero pero cómo veo tu privado te acuerdas que, que tú te tenías ahí sí. yo tenía Android <risa> <risa> y yo pensé joder pero que llevo 15 minutos o 20 minutos de reloj para intentar hablar con Abel por el privado. Ya cuando me escribió, cuando me escribió fue un... Por fin. La cosa es que me dijo algo curioso. Dime, es lo que te a... dime, 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 Abel. Explícales por qué. Tú usas Android y usas iPhone. Mandaste una foto y yo no veo en mi teléfono. Es como yo de mandarte a ti algo que no puedes ver y tú estás mirando, pues ¿dónde fregados está esto? Pero después me cuadró, dije, ah, ya sé que él es Android y es soy iPhone, por eso. Claro, claro. Te, te cuento lo más gracioso de esto, que teníamos a, a Ragnar que es administrador del grupo hispano, y además en la, en la comunidad anglosajona, en la comunidad inglés también está Ragnar, eh, me acuerdo que me mandó por privado una captura de pantalla, porque él tiene, tiene iPhone, y me mandó una captura y dice ¡Dile que es aquí! ¡Dile que es aquí! Eh, eso lo mandaba por el grupo de administradores. Estábamos sufriendo porque le dieses a, 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 al privado. O sea, pero, pero vamos, que al final al cabo es el mismo de siempre. Esto más, liándola como siempre y total, bueno la cosa es que eh, yo me quedé alucinado porque Abel me dijo eh, me acuerdo que le pasé, le dije Abel, eh, hablamos por Telegram y me dijo Abel uff, eh, hace tiempo que no lo utilizo eh, creo que la primera vez o sea que cuando lo utilicé fue para hablar con, con nada más y nada menos que y Kusama bien o sea, es cierto, es cierto Interesante porque al igual tuve ese problemita con él. Pero no, esa fue una experiencia en, en sí, ¿te imaginas? Me tocó hablar con él cuando estaba, cuando estaba dándolo por todo, y you no know, toda su, su voluntad, su tiempo a tratar de expander you know, Shiba Inu. Y entonces, este, de, de suerte, yo la verdad no pensaba que me iba a contestar. De repente me contesta y no me contestó uh -huh. con una palabrita o dos. Me estuvimos bastante chat, uh, estamos a, a, hablando por ahí y tuvimos varias historias, varias varias cosas que yo quería hacer. So, mi familia es de Tequila Jalisco, cerca de por ahí. Y a mí se me había ocurrido, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un tequila shivaino? Ella ya había hecho su libro. Uh -huh. So, me pasó por el cerebro también y sabes qué? Le voy a mandar esto, pero no no tanto énfasis al libro. O sea, yo más al tequila. ¿no? Al tequila, ahí a tope. Oye, yo, <laughs> yo también me hubiese apuntado a ese proyecto, ¿eh? Yo al del tequila me hubiese apuntado. <laughs> so, él le gustó la idea del tequila, pero me preguntó que cómo iba a ser la distribución y todo eso, un poquito más challenging, you ¿no? Know? Más difícil. Uh -huh. Pero sabes que también tengo esto. Pum, se lo mandé. No, hombre, <laughs> le gustó más, creo, el, el libro porque estaba, hable, hable más del libro y hasta me dijo oh this will be a number one bestseller, you ¿no? Know? Así en ese sentido. Y entonces me quedé, pues mi bubble ya me lo tronó, porque <laughs> digo porque ya le gustó el libro y ya básicamente la, la otra día no. Entonces so, haz de cuenta en inglés dicen, you know, he, he burst my bubble, el tequila bubble. Pero de ahí también me, me puse a pensar, oh, ya yeah, sabes qué, no. Tiene una buena idea, aunque no, no dijo mucho acerca de cómo establecer o hacer, lo único que sí me dijo, ¿sabes qué? ¿A qué? Me gustaría que lo subieras por Shibarium y, y este, um, usar Shibarium básicamente para you know, venderlo. Y vamos a tener una, una, en ese entonces ya me había dicho a mí y que ya sabía que iba a haber un tipo de Amazon Store basado a Shiba Inu, you know? o sea, en su propio ecosystem para vender servicios y entonces pues yo le comenté ella hey, quisieras esperar para ese entonces pues sí la verdad como te digo no habíamos pensado que esto iba a ser mucho por eso mm -hmm. es que no tenemos problemas en esperar pero un día este pues después de la todo lo que pasó con la enfermedad enfermedades mundiales lo voy a dejar así sí, bueno. este mira yeah. entonces estábamos en la casa y pues estábamos pensando sabes qué pues está tardando un poquito esto por qué no de antemano ya como advertiser, como ya darle un poquito de, you know, de atención. Y entonces nos ocurrió a los doce, especialmente ella, subir uno, hacerlo y pues ya lo demás es historia. Pero sí, muy. bien. Yeah, been um, six weeks. Ya, yeah, le uh -huh. voy a dejar ahí que un poquito um, ese detalle para que la gente que habla inglés entienda un poco. me Yeah, go ahead. Okay, looks like I'm also gonna be talking in English. <laughs> So what I was um, just explaining in Spanish is that you know it was funny because I'm I'm not I don't know how to use or I didn't know how to use Telegram you know much at all nor Discord you know I'm not big on social media or these other platforms but um, I had to because I wanted to send a message um, through um, Telegram to Shaitoshi as he had responded through a DM and he wanted me to use this other platform so I'm like I can't let him down so I had to kind of learn on the fly. But once I was there, I was trying to discuss, you know, an idea that I had to sell basically tequila, like shiva tequila, as my family is um, from Tequila Jalisco, really close to it. So he liked the idea. But in that same conversation, I decided that I would also throw in the books, you know, and so as soon as he saw the PDF and some of the cover pages, he was, he was like, wow, this is amazing. I love this. We should, we need to do something about this here. And so I'm like, in my mind, I'm like, damn, he just burst my bubble. I thought the tequila thing was a great thing, you know? But, it, you know, he kind of went this up. Not that he shot it down, but I just felt in my own, you know, in my own mind. But um, he had mentioned that it would be nice to, you know, put it into, or when, once Shibarium came out, um, to put it into the, like, the store that, you know, the ecosystem's going to have. And so I'm like, okay, well, yeah, you know what? I'm doing much it, so why not? See so decided to hold off on it, but because of the you know pandemic and everything that happened, we got a little antsy and decided that you know what, let's, let's put up there just to see what it would do. Kind of like pre-advertisement should we decide to go that route or another route. And the rest was history. So that's basically what came about it. Do you have anything else that you want to add uh, that? No, <laughs> it's only been it's only been six weeks since we released it Honestly, Yeah, six weeks. Sí, está. En inglés también. <laughs> <A los> dos. <laughs> bueno, eso es pues eh, increíble. Eso es increíble la historia porque yo no me la, no me la esperaba. O sea, de ninguna manera uh -huh. me esperaba esa historia. Sergio, yo cuando hablé con Abel, pues pensé, bueno, pues como nosotros, ¿no? Empezamos desde la nada, desde aquí abajo y tal. Pero yo cuando ya empecé con él y hablé lo de Telegram, digo, joder, eh, se ha hecho un Telegram para hablar con Sitosi. O sea. Claro, lo Alucinante. que haga falta, ¿verdad? Alucinante. Lo que haga falta. Bueno, y hemos de decir que Abel es una persona que entiende del mundo criptográfico, una persona cualificada que decidió hacer un YouTube, una gran labor para enseñarnos las cosas básicas de este complicado mundo. ¿Es así, Abel? ¿Y cuándo y cómo decides iniciarte en este mundo? Cuando subí um, el libro de ella que escribió, este, mucha gente por Twitter y también este por, um, por uh, YouTube me están mandando mensajes directos que y en español y en inglés básicamente que les gustaba cómo y you know, como habían dicho ustedes que a pesar que a mí no me gusta tanto cómo hablaba o explicaba las cosas y entonces este me dijeron, "¿Por qué no explicas un poco más acerca de los ba lo básico, hasta cómo, you know, conectarte a Coinbase o crypto.com o hacer una, you know, um, wallet digital?" Este, las cosas en sí es explicar qué en sí es cryptocurrencies Entonces, yo la verdad estaba un poco aprensivo de ello. A la que me motivó fue Cristina. Me dijo, sí, es cierto, tienes you know, una buena voz y, y como explicas, estás a, uh, tienes pasión para explicarlo. You know? Y entonces, este, sería una buena idea. Digo, OK, voy a, voy a intentar, voy a ser uno. Porque mi problema, como les digo, no puedo narrar las cosas um, en pequeño. Siempre me voy de demasiado a detalle. Pero ella se ofreció a ayudarme. Gusta de, te gusta extender, te normal. Y entonces, este, con el, con la ayuda de ella, este, pudimos minimi, minimizar, minimizar. Y otra palabra que me vas a hacer Mi, chiste. Mini, <laughs> mini, minimizar. minimizar. Ya. Yeah. No ese chiste ese también ¿eh? <laughs> Entonces, este, pues de ahí ya resultó esto y, y me gustó quedé también picado en ello. So de ahí resultó esto. Y apenas sí. igual, cinco semanas, porque primero empecé ella y después yeah. mío. So, todo eso fue sumando, ¿no? Sí. Claro, es súper importante la... y súper necesario. Sobre todo, ya no a nivel eh, de, de un proyecto, sino a nivel general de, del mundo de las criptomonedas, es muy necesaria esa, esa formación, esa ayuda. Y esa, y esa esos conocimientos sobre, sobre lo que tú dices. A nivel básico, simplemente ya es necesario la, cómo utilizar wallets, cómo tener seguridad en las wallets, cómo tal. Y si hay una persona que quiere hacerlo, como es tu caso, pues es, es increíble. Me parecería. Me parece fenomenal que, que alguien quiera dedicar tiempo a eso. Desde luego. Sí. Yo, yo lo que me llama la atención, Abel, por ejemplo, de este tema, es, y, y, y claro, yo eh, pienso en mi cabeza. Como una persona que, que. A ver, yo trabajo en el, en, en el sector sanitario y, y sé cómo piensan los sanitarios, ¿no? Eh, tú eres una persona eh, que ha dedicado su vida a intentar ayudar a los demás. Porque al final. Eh, allí es un poco distinto el tema del, del médico que hay allí al médico que hay aquí. Pero, como una persona como tú, que, que decide... Eh, no sé, eh, dedicar a la gente eh, su vida para, para salvarlos cambia totalmente ese mundo para decir: eh, Ahora voy a dedicarme a la criptomoneda. O sea, ¿en qué momento? ¿Cuál es ese paso? Yo me perdió algo. Ok. So, cuando, cuando estaba en um, la capital, en DC. Este, estaba trabajando 18 horas en veces como, como PA en gastroenterología. So, para gente que no sabe qué es gastroenterología, es básicamente el sistema digestivo, pero también you know, el esófago y todo. So, estuve haciendo muchísimas este, procedures, procedimientos: um, colonoscopy y este, también um, um, para la. ¿Cómo se llama? Este, se me van las palabras en español. ¿Conoscopia? Este, Sería Ajá. colonoscopia y. En, y, en, y endos, una traqueo, traqueotomía. En, no, traqueotomía es hacer un agujero en la garganta, Tomasín. Pero, pero sí, aquí el, básicamente en estar. No, pero no. Eso también lo he hecho, para que veas. Pero eso sí, lo haces. Sí, ya. Sí, traqueotomía es hacer un agujero porque falta de dificultad de respiración o algo Ay, de eso. ¿cómo se claro, o, por, o por una persona que tiene cáncer. Eh, es colonoscopia y endoscopia, ¿no? Sí, scoía pero estaba so este oficio requiere mucho tiempo um, porque lo que es es que en el servicio militar tal, hablan a cualquier hora de la noche y ahí estás este, trabajando y a mí se me estaba haciendo me gustaba mucho porque me gusta aprender pero ya cuando tomas un ritmo donde casi las cosas no cambian y, y es repetitivo porque no siempre vas a llegar cáncer you no know? Básicamente vas a ver lo mismo, you ¿no? Know, el calling, descending calling, todas las cosas que va ahí hasta llegar al valvo o lo que sea, you ¿no? Know, y se se torna un poco repetitivo y desafortunadamente para mí si soy autístico, o so una cosa que no saben de mí, este sigo queriendo hacer cosas y aprender y aprender y, y estoy obsesionado en eso. So, se me, ajá. Y se me hace y cuando se me hace algo aburrido tengo que cambiar otra cosa porque no me está alimentando mentalmente como quisiera. So, entonces, este cuando empecé cuando ya estaba en ese momento, decidí también aprender porque el gobierno cuando te manda o te cambia de oficio a hacer otra cosa, ellos piensan que ya eres experto a pesar de que nunca lo has <risa> hecho. <risa> me metí a ser contratista, o so, básicamente yo ya ordenaba este los productos de este de healthcare, viene siendo como cualquier cosa que ocupas en un hospital. Sobre mí, yo era el encargado de todo el hospital. Y entonces aprendí a hacer eso también de contracting y decidí: ¿Sabes qué? ¿De aquí se puede hacer, puedo hacer un negocio y ayudar al gobierno y a todos los servicios a, a, a ahorrar dinero porque estamos pagando demasiado nomás por tener estos contratos que no, no están bien auditados. Entonces so de ahí recibí una, recibí, um, ¿cómo se dice? Un award, several awards donde hasta el secretario de defensa me, me hizo este, una carta dándome las gracias este la buena, ¿no? claro. el surgeon general de los Estados Unidos y cosas así y entonces de en esa man de antemano ahí en esa gente en la capital escuché cómo invertían también en cryptocurrencies en ese entonces en el 2017 2018 y entonces yo me puse a pensar de hmm, cryptocurrencies yo yo estaba minando pero no estaba comprando entonces ellos el no puedo decir nombre, ya se me iba a ir. ¿eh? Uno de los generales del Pentágono que yo conozco, amigo mío, él fue el que me, me influyó. La verdad, me dijo: Mira, yo estoy en esto, estaba en ver con él y otras cosas. Y me estaba enseñando qué bien estaba yendo. eso me puso el bug en la cabeza, como dice. Y de ahí en fuera, cuando ya regresé para acá, ya venía con ese semblante de querer meterme a esto de criptocurrencies. Cripto uh, y pues, ya me ven ahorita. Y estoy. Aquí estoy. Pero sí, así fue como empezó más o menos esa, esa noción de hacer esto. Muy bien. Bueno, eh, hemos de decir, ahora que, que hemos tocado un poco este tema, que aquí mm -hmm. en, en Siva Televisión tenemos un programa dedicado al misterio. Y el misterio conlleva todas estas cosas. Aquí, ahora que estamos en directo. Voy a poner entre la espada y la pared a Abel, porque he de decirte. <laughs> he de decirte que la, la. presentadora que hace eh, Expediente Siva, que se llama el, el programa, Expediente eh, Siva, eh, como Expediente X, pero Expediente Siva, la verdad es que fue. Se vino ahí el título. Ahí. Claro. <laughs> mi, mi mujer, Esther, que además nos está viendo por ahí, eh, me dijo el otro día por favor tienes que traer a Abel al programa o sea eh, sí. lo quiero en el programa o sea que Abel si no te digo esto a mí me cuesta el divorcio ¿eh? o sea que qué mejor qué mejor que proponerme en directo Esther hola te quiero hola <laughs> este. no pues ahí estaría encantado este sí tengo historias <laughs> Siempre hay pero... siempre que decirme, mira, mi mujer es tóxica, tóxica 86. Eh, buen Nick, cariño, buen Nick. Eh, buen nick en fin. sí, sí, eh, vamos con... Ya lo, de... <laughs> desde luego, lo deja claro desde el principio. Siempre, siempre eh, aprovecha, nos aprovecharemos de Abel, pero sin tirarle de lo que no pueda tirar. Que yo sé que hay muchas cosas que por lo que sea, ahí quedan, ¿no? Eh, Paco, buenas noches. Murillo, qué gusto de verte, qué gusto de verte por aquí. Que sé que estás hasta arriba y, y, y míralo, siempre está aquí este hombre con nosotros. Bienvenido. como recordar, solo tres suscripciones para que Tomasín se rape el pelo. Chicos, acordaos. Ándale. Por favor, por favor. <laughs> ya, llevamos tres semanas para que me rape el pelo. Por favor, no seáis así. Le vamos, vamos a poner brillo, ¿eh? <laughs> ahí, ¿no? hay que, como las bolas de los bolos. ¿sabes? Ahí, ahí, de, ahí. La bolera, hay que darle brillo. Vamos a tomarle tres este, ruedas negras. <laughs> Ahí. Oh, my God. Bueno, ¿Ahora quién se bueno. <laughs> Seguimos a con la entrevista porque sí. al final... Sí. Ahí vamos. No, um... no, no va, nos vamos a la bolera. Abel, si tuvieses que destacar algo del canal de YouTube, ¿qué, des qué destacarías? Fíjate, mucha gente que ha mirado esto ha sido bien positiva. Yo esperaba que no sé, que a lo mejor me iban a criticar o a ella en especial que le iban a criticar, pero nadie nos ha dicho o ha puesto algo negativo y eso es lo que me motiva más y nos motiva más. Uh -huh. Hacer más uh -huh. contenido de este estilo. No estamos tratando de influir este de una manera incorrecta y you no. Know? Muchos otros canales lo hacen así, pero nosotros creemos trat trat tratamos de hacerlo de una forma neutral. Ahora, siempre hemos dicho que tenemos nuestra moneda favorita, nunca hemos dicho métanse de lleno y vendan su casa. You know, no, <laughs> sí, <laughs> es el chiste. El chiste es educar y también informar que como todos tenemos algo favorito, y you no know? pero de ahí en fuera ustedes tienen que hacer su su propia este análisis de esto. Pero ha sido muy buena la reacción. How do you think How's it been? how do you think the reaction's been towards hmm. us? Well, on our channel, um, everything—it's been positive. Positive responses from everybody, and a lot of—how um, would I say—a lot of uh, requests oh, yeah. to, yeah, to do a little more education, which Abel definitely takes care of, and to, yeah, when's the next book? um can you do the next book as shiba gets a lambo oh, it's <laughs> gets a lambo um definitely you know more need to translate a request definitely to translate last night we actually uh offered our services in a space to translate in spanish if necessary so we did receive some dms to translate some information in spanish which was awesome um, we are trying to just, you know, diversify the spaces and our social um, right. platforms to try and get a broader audience to really spread the education about crypto and specifically about Shiba. It's, you know, our one first true love in crypto. <laughs> Um, but Abel does great. If you haven't seen any of his videos on our channel, he does a really good job explaining what crypto is and uh, whatever Shiba news is coming out. So that's, I'm trying to push him to do more of the educational type videos. And he's been receiving requests to do more. So we're hoping to go down that route as well and uh, make more videos that will also tell how the books that I write relate to crypto yes. and how, you know, it all comes together as one. So that lo que acabo de decir al final que no habíamos comentado es que sí si nos han este sugerido muchos este um topics, muchas este tipos de libros que quisieran, hasta no nomás de shiba Inu, yeah. pero de otros, pero nos gusta yeah. mantenernos en nuestra línea. Pero este, nos dan ideas acerca de que quieren esto, quieren esto, otro, hasta como lo que comentó Shiva Gets a Lambo cuando va a agarrar su Lamborghini. Preferimos otro tipo de opiniones acerca de eso, pero este um, sí, este, en ello también nos han explicado o nos han preguntado que si podemos hacer, como les había mencionado, más este, um, videos educacionales donde explicamos más a detalle, pero simples you know cómo, you know, acceder o hacer cosas que ellos no estaban familiarmente como has dicho, you know, mm -hmm. digital wallets, you know, cómo, cómo asegurar tus cuentas, you know. Um, anoche estuvo estuvimos este, escribiendo preguntas que yo quiero también dar al público este como you know, no más en general es de eso de protección, you know, mm -hmm. cosas que la gente debe de saber. Por ejemplo, de una manera de una cartera digital, muchos piensan que lo más importante es el código, el password. Ustedes saben que eso no lo es. Es son las 12 palabras o 16 palabras y uno ocupa un password para poder infiltrar a tu cartera digital y tomar el dinero que tienes. Son las 12 palabras que son importantes, no el código. Pero semilla, frase semilla sí. se dice aquí. Ellos, la gente que no sabe, piensa que el código es lo más importante. Uh -huh. Cositas así, quiero... You know, o sé sea, que pueden ser sencillas para nosotros, pero para la gente que está empezando no, no, es, you know, no es tan sencillo. Están impuestos a que el código, el password, es la final y no es así. Por todo lo que sea formación y, y, de, esa, y de esa forma ayudar también a la gente y demás, es encomiable, es, es increíble. Y necesario, lo he dicho antes y lo voy a repetir, necesario, porque hay mucha gente que se mete así, como saltando a la piscina. Y pasa de todo. Sí, sí, sí. Nacho Crypto. Es, es como dice, a ver, es educación y entre todos se consigue. Bueno, eh, chicos, eh, perdonadme. Estáis muy metidos en Shiba Inu. O sea, eh, nosotros eh, siempre decimos que cada uno se mete en Shiba Inu lo que quiere. Porque vemos mucha gente, eh, estáis en varios grupos de Telegram, de tal estáis en Twitter y veis el food que hay, ¿no? Eh, ¿Qué destacaríais vosotros de la comunidad de Cibao? Oh, está fácil. Hay tanto que destacar que la verdad te puedo decir nomás lo que se me viene a la mente así en sencillo. Una de las cosas que he visto es que cualquier persona que hace un contenido, un producto, algo de información educativa, lo presenta en general al, al, a shiba inu y la comunidad lo responde como que si sí, es, es es un pan a comer o sea algo muy lindo y you no know? el soporte que tienes en esta comunidad no lo he visto nunca es más yo estaba en el servicio militar mm -hmm. y en veces tus propios compañeros no son tan you know agreeable tan tan buenos para ayudarte o hasta cuando haces un error yo obviamente todos hacemos un error te van y te mandan un mensaje y dice, oh, sabes que posiblemente no es bueno ir a este por este rumbo porque te voy a decir esto pasó con esta gente. Oh, muchísimas gracias. Yo no sabía y te están ayudando y you no know, aquí y allá. Nadie que yo he visto, no digo que es 100% seguro, ha, he visto que ataque abiertamente de un Shiva a otro Shiva, nomás porque sí. You know, y eso es algo muy importante para mí. Uh -huh. What do you think has been something important, you know, in regards to Shiba Inu and its community that you feel supported by? Oh my gosh. Everybody Honestly, we wouldn't be here on Shiba TV today if it wasn't for Julie the Cat or at I She Believe on Twitter. She had really pushed us to go and be like, Do you know Shiba Toms? Do you know Shiba Television? And I had no idea. She's like, I think you guys would be a really good fit. So she kind of made this interview happen, you know, pushing us a little bit. And I'm like, as soon as we get our Spanish book out, I will definitely, um, you know, I'll tag him in the video as soon, you know, to let him know that, hey, this is what we're doing. We're really interested. Hopefully, you know, you're able to reach out and uh, we can do something together. And here we are today. So if it wasn't for her, thank you, Julie. We appreciate your help. Um but yeah it's always comes down to the community. I mean, I went into a space the other night just to, you know, hear what it's all about. And an NFT creator um in the Shib army is like, "Hey, I want to help support your project and I want to give you 25% of 25 of my NFTs." And I was blown away. I hadn't received any offers like that. So, I'm so excited. So, tomorrow is her NFT launch and it's for it's for um, Marie Andrea. Um, her information is on my Twitter. I have shared the NFT launch there, so if you're interested and in supporting her and her project, that would be great because in turn it would also be supporting um, the Sheba Short Stories. So we're really excited about that, and uh, it's the community there has just been fantastic in supporting us and helping us grow and getting the word out and retweeting everything um, that we share. So. We're really, really grateful to all of you. Básicamente, lo que he dicho es lo que yo dije, pero con una inclusión de que es tan bueno la gente o la comunidad en Shiba Inu que han venido otras personas de, yeah. de, de la misma plataforma de Shiba Inu que están haciendo cosas mm -hmm. para mejorar a Shiba Inu um, con, con sus propias ideas y la han ayudado, la han este, le han encantado tanto sus ideas y sus historias que la han. Um, básicamente, tomado como alguien de quien usar como influencia para poder atraer, you know, más gente a la, a la comunidad que le ofrecieron a ella una parte de sus NFTs para seguir haciendo los libros y cosas así de ese estilo y educar. Que básicamente, nosotros nunca hemos pedido nada, pero más que subscribe <laughs> y este. Um, se lo ofrecieron sin pedir, o sea, ella nomás entró y la, la trataron como que ella era la main person, la, la persona general del espacio. Y, y yo estaba por acá escondido mirando nomás para ver si era, era cierto y, y la verdad nos encantó. Estuvo, la, nos trataron muy, muy bien. General, sí, más o menos yo he ido cogiendo cosillas. Eh, tengo que decir que, que mi compañero Sergio es un poco cabroncete, no sé si conocéis la expresión. La expresión o la palabrota cabroncete, pues lo es, porque faltan eh, dos suscripciones y, y él ha hecho, eh, está haciendo fuerza para que me rape yo primero, porque resulta que yo como siempre me tiro por delante y, y no no y claro... no, no presi, espérate Tomás, sí que presi me está diciendo, perdona, si es ahí, vale, hay que pone solo visible para mí, espérate un momento. Tu suscripción ha cumplido dos meses, o sea, no me eches la bronca, que es renovación de la suscripción. Eso es un rollo chino, eso es un rollo chino porque lo que quieres es que me rape. Él, él tiene el este de que yo me rape en directo y él como, claro, eh, bueno, cuando seamos 50 o 100, que lo que ha dicho suscriptores, pues entonces me rapo, nada, Mil, a mil, fuera. cuando lleguemos a mil. Ah, cuando lleguemos, vale, a cuando mil, lleguemos a mil, vale, vale. Me en el año 2055, a lo mejor... <laughs> Bueno, eh, yo he de decir eh, que la comunidad Sibarmi eh, es especial. O sea, uh -huh. somos especiales todos, porque estoy de acuerdo en lo que ha dicho Cristina, todos ponemos un poquito para hacer la Sibarmi más grande. Eh, hay gente que pasa, se aburre pronto, eh, otras que duran más, pero todo eso queda ahí. O sea, a mí lo que, lo que me ha llamado la atención de la comunidad es que yo, por ejemplo, estamos en el grupo de administradores. De vez en cuando, pues, eh, bueno, somos privilegiados porque tenemos la suerte de que hemos podido hablar con, pues, con grandes personas que, que hacen mucho por Siva y te cuentan: eh, Pues, oye, eh, Perico de los Palotes pasó por eh, la SIBARMI y e hizo esto. Eh, Juan hizo aquello. Ana vino y hizo a, a aquello de allá y, y, y da un gusto de ver cómo entre todos ponemos lo que sabemos hacer porque es verdad, ¿eh? Eh, ¿eh? Cristina con su libro, Abel con su querer ayudar a la comunidad de forma formación y seguridad. O sea, es, es increíble. Son estos pequeños detalles lo que te hace confiar aún más. O sea, tú llegas a que inviertes y a lo mejor no lo haces. Por, por confianza, lo haces por invertir, pero luego vas viendo todo lo que hay detrás y vas viendo una comunidad que uno este ayuda al otro, el otro a tal. Oye, que es que tengo una duda que no sé con esta wallet cómo operar y tal. Oye, yo te ayudo, tal, no sé qué. Luego, eh, eh, actualizaciones continuas. Eh, por ejemplo, Cristina con su libro. Eh, a ver, que quiere ayudar a la gente eh, en el tema de seguridad. Nosotros queremos informar y ayudar a la gente de aquí. Eh, hay un montón de gente que, que quiere ayudar. Y gente que sabe agradecerlo, entonces eh, terminas enamorándote de la comunidad, por así decirlo. Terminas con ganas de, de hacer cada día más, de, de intentar ayudar un poquito más y, y ya lo tomas como compromiso, ¿verdad? Ya lo tomas como a pecho, como si fuese algo que debes hacer diariamente. Los, las horas parecen minutos. <laughs> en vez estamos los dos haciendo algo y de repente pasaron cinco horas y decimos, sí, es que los niños tienen que comer. <laughs> Corriendo, sí. los... corriendo a hacer la comida. Es así, y Qué yo creo que, que esto es importante, ¿no? Eh, lo que dices tú, Abel, eh, para los que somos padres, eh, para gente que trabaja, que tiene su trabajo aparte de, de Shiba Inu. Eh, yo creo, Sergio, que la siguiente pregunta es bastante importante, ¿no? Eh, porque muchas veces el respaldo de, de, de Shiba es importante, ¿no? Entonces, Sergio, te la dejo a ti. A mí. ¿Quieres que la haga yo, yo no? Por si no, no, es que como dices, filó eh, el palo se te ha revelado. El palo ya llega a estas horas y lenta le la mosca. <laughs> le la, la, la pregunta: ¿os sentís respaldado por el equipo o por la comunidad de Sibainu? Oh, claro. Con decirte así: um, Cristina, que la última semana no me has ido a trabajar que un día. <laughs> Yo trabajo de aquí de la casa, soy yo no ocupo salir, eso es la ventaja. Pero porque está tan apasionada lo que está haciendo que dice: nah, No, no te de ir el trabajo, quiero hacer este libro, quiero hacer esto. Entonces, yo, ella nomás me puede decir eso, también no va, you know? no ocupa, you know? está por mí perfecto. You know? no, no va al centro de trabajo, pero en casa trabaja como la que más, claro, se pondrá con los libros y demás y, y a leer. Esther, Con un gusto. Cariño, tú que me escuchas, por favor. Eh, eh, yo quiero ser Abel. O sea, de verdad, Esther, eh, quiero eso. Eh, yo me, me encargo del niño. Eh, te hago las comidas que tú quieras. Eh, de verdad, le echo suavizante a la lavadora. Yo me quiero llevar, Me quedo en casa, ¿no? O sea, yo me quiero llevar... Por favor. Te lo cambio, te lo cambio. Te lo cambio. No. No Me toca la suerte esta vez de que, basado en lo que ya he hecho en el pasado, me puedo dar el lujo de estar aquí más presente you know, y no ocupar de ir a hacer un trabajo de 5 de a 8 o lo que sea. Ya, ya ni sé qué horas, horas se trabajan, pero aquí trabajo y también cocino. <laughs> más te vale no? por la cuenta que trae. Sí, ¿no? Y, y bueno, eh, respaldados por la comunidad en absoluto. O sea, tienen que, tienen que sentirlo y tienen que verlo diariamente. Y bueno, nosotros eh, hoy habéis venido aquí a la, a la televisión, a Ciba TV, pero nosotros os llevamos siguiendo un montón de tiempo. O sea, nosotros cuando salió el bombazo del libro eh, fue, una, fue algo que tomamos muy en serio porque nosotros al ver que estábamos con esto, empezando esto, y al ver que otra gente también se interesaba, es como eh, mm -hmm. el decir, Joder, tengo enfrente a una persona igual que yo, que está intentando generar y ayudar a la comunidad de esta forma. Entonces te da ese impulso, ¿no? De esas ganas de, de querer. O sea que el apoyo de la comunidad, por lo menos lo que yo he visto, de tv y demás, eso lo tenéis al 100%, eso ya, ya lo sabéis. Y, y bueno, Tomásín, yo creo que tienes tú alguna preguntita por ahí más. Sí, también. bueno, yo eh, viendo eh, el tema, hablando del respaldo, porque el otro día hablábamos de ello, ¿no? Es muy importante sentir que, sobre todo. La marca Shiba Inu ¿no? eh, está detrás de, de nosotros. Una pregunta importante es ¿qué le pediríais a esta comunidad o a esta casa Shiba Inu para seguir creciendo? Okay, me voy a dejar esta, se la voy a traducir a ella y yo la respuesta en español en la siguiente. Pero, what, would claro. you ask, what would you ask for the community, the Shiba Inu community? Like uh, in terms of support, or what would be needed in terms of the Shiba Inu to move on to the next level? To move on to the next level, definitely. I think just honestly, education is the key. Education is the key to mass adoption in crypto, um, period. So just keep educating yourselves, educate those around you. Um, keep doing your research and uh yeah just share the information that you have with your loved ones friends people that you know that you pass by your cashier at the supermarket whoever it is you know you might pique their interest and you never know they might go out and do their own research and uh, be a shib hodler themselves one day but definitely just Keep reaching out, grow this community, um, be kind to one another for sure. Keyword. Yeah. Be kind to one another and support, you know, as much of the ship community as you can, their projects, whatever it is, it may be. I mean, you don't have to necessarily buy their products, but just retweeting their tweets, whatever it is, subscribing to their channel, watching their video, whatever it is, but definitely just keep supporting one another and, uh, be kind and spread the Shiva love. To one another. <laughs> eso well básicamente me lo dejó fácil porque ya ve que estuvo un poco largo, pero eso <laughs> básicamente lo que está diciendo es algo que yo también soy apasionado a ello, es que en esta comunidad y you know, lo tenemos todo, pero nos falta un poquito más y y lo que digo en esto es eso, educación, porque lo que pasa es que tú y yo nosotros aquí conocemos esto más o menos mm -hmm. bien y you know? pero lo que he visto que en veces y you no know, al saber nosotros de esta tecnología no la estamos dando a la gente que está a un lado de nosotros sino poder ir a la tienda y hablar a cortarte el pelo y hablar con la gente ahí si cada uno de nuestros miembros que hay más de un millón ciento noventa mil o algo así estaba los números que pusiste, te imaginas que de ese millón por decir un millón si tú conectas con cinco personas a la semana educándolos un de blockchain eso hace un compound y you know, hace como se dice en español pero se, com, se multiplica varias veces y entonces qué va a pasar sí. que en seis meses ese millón no es un millón puede ser 30 millones de personas que ahora ya, que ahora ya saben más de blockchain en sí la gente tiene que pensar que no porque tú estás haciendo un poquito de dinero tienes que guardártelo a ti esta tecnología porque acuérdense que que 5% del mundo está usando esto. Pero ahora imagínate lo que es ahorita es un poquito menos del trillón de dólares en lo que vale cripto. Como uh -huh. 90, 900, algo así. Te imaginas 5%, agrégale o súbelo al 20%. ¿Cuánto más dinero ya entró al mercado de cripto? Esto es lo que van a beneficiar en el futuro a todos nosotros que creemos en esta tecnología y que fuimos los primeros en entrar, pero no vamos a ser los últimos en decir algo. Tenemos que seguir siendo los primeros en informar a la gente y que la gente puede ayudar a la misma comunidad que está involucrada en eso, dándole un like a un video, apoyando servicios como Shiva TV o comunidades como LID, uh, sorry, Lads. Lads, este mm -hmm. y que son positivas, ¿sí no? Y no nomás a cosas o organizaciones y eso, sino a tu vecino. Al, no sé si en, en, um, en España todavía va el lechero a darles leche a, a sus casas. <laughs> a en, 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 en el Venía. término rural, sí. En Venía. el término rural, sí. En algunos pueblos, sí. Ya en la ciudad, ya no. En el pueblo nos llevan el pan. En el pueblo ya oh. el pan y... Y lo, a luego los buenos días. Cuando... De tres días a lo mejor te lo dicen uno, pero bueno... Da gusto que te, eh, pero, que te salude. Pero, pero para que veas a esta gente, hasta el que te lleva el correo, hacer una conversación y ser siempre amable con tu gente. Y no, es. no, no debemos de hostigar o decir cosas negativas a la comunidad. Si hace una, una persona hace un error, ayúdalos a rectificar el error, no a criticarlos. Porque qué es lo que pasa si algo no sale a tiempo? Por ejemplo, esto que estamos esperando no sale a tiempo. ¿Por qué vas a tú mismo dispararte en el pie? Mm. O, como dicen, o ¿por qué vas a ir al baño en donde estás comiendo? O sea, no debes de hacer eso, porque entonces lo que estás haciendo, estás echando piedritas en el camino Pero que bien. quieres caminar libremente. Claro. So, eso es lo que yo me gustaría que fuéramos un poco mejor. ¿sabes? Hablar con tus personas queridas y las que no conozcas, también hacer amigos de ellos y explicarles más a detalle lo que es esto que queremos para el futuro. Eso es. Es, es importante, eh, desde CIA TV, eh, yo el otro día os mandé mmm, lo del tema de los reportajes en la calle, eh, porque había yeah. gente que decía, me acuerdo cuando, cuando colgamos las primeras entrevistas, <coughs> la gente decía, eh, pero bueno, ¿qué educación estáis dando vosotros? No, no, señor, yo no doy educación, yo salgo a la calle para saber lo que la gente sabe. Y, y, y dentro de la entrevista intento decirle, no, no, es que usted, eh, esto es descentralización económica. Y tú lo explicas, ¿no? Eh, descentralización e económica es no depender de un sistema financiero económico, eh, etcétera, etcétera. La cosa es que salir a la calle es como un estudio de mercado. O sea, sí. eh, saber qué gente invierte, qué gente no invierte. ¿Y por qué no invierte la gente? Sobre todo, ¿por qué no invierte la gente? Eh, aquí en España, por ejemplo, eh, bueno, Sergio es de Madrid, que es más capital, yo soy de un pueblo más pequeño, y en, eh, en los pueblos más pequeños pasa lo que pasa: la gente, eh, ¿cómo te diría yo?, es más eh, tímida. Les cuesta la simplemente de... ya ir a, a un cajero a sacar dinero, a un ATM, eh, a sacar dinero les cuesta. Eh, pues imagínate si le metes ya en un mundo que es totalmente digital, por así decirlo, ¿no? mediante sí. alguien que les ayude, pues perfectamente, o, le, o les forme, exactamente, pero es, es complicado. En España también hay mucha población mayor, eh, entonces es algo que hay que habituar, o sea, no es imposible, porque no es imposible, pero hay que habituar poco a poco, enseñando, formando y, y haciéndolo parte del día a día. Pero bueno, es lo, que, es lo que hay. Lo intentaremos, ¿no? Por lo menos, lo intentaremos de la mejor forma posible, de la mejor manera. Se, intenta, se intentará. Además, os hemos invitado a vosotros a de verdad participar en ello, porque la comunidad eh, anglosajona eh, no tiene la suerte hasta ahora, o, o, o que hayamos visto, ¿no? de, de haber tenido este a pie de calle, por decirlo de alguna manera, o sea, salir a la sí. calle y saber qué piensan. Además, el otro día, mmm, fuera micro, eh, no se escucha nadie, taparos los oídos. Eh, yo, Abel y eh, Cristina, Sergio y yo eh, le dijimos uh -huh. oye, eh, mirad esta entrevista. Y, y Abel comentó: Yo quiero hacer esto aquí. Y Claro, pero ¿por qué? Porque vosotros sentís lo mismo que sentimos nosotros, ¿no? El, el ¿qué pensará la gente de la criptomoneda fuera de mi entorno, no? Porque nosotros vivimos la familia, te mira muchas veces cuando hacemos comidas familiares. Dicen, madre mía, ya, ya viene este a comerme otra vez la cabeza con que con que compresiva eh, eh, es así. En mi casa es así, o sea, ya, ya me he bueno. bueno, me ha tocado la suerte de, como te digo, di el ejemplo donde fui a cortarme el pelo y ellos estaban hablando acerca de cripto, pero estaban hablándolo de una manera que hasta cualquier otra persona diría, "Ay, esta gente no se ha informado bien. Yo nomás dije unas pocas cosas y de repente agarraron su silla para querer escucharme y dije, hey, preocupo mi pelo cortado. No. Entonces el dueño del lugar me dice, ¿sabes qué? Me interesó mucho lo que estás diciéndome. No te cobro por, tu, por cortarte el pelo y hasta te pago si nos enseñas aquí porque queremos entrarle a esto. Y dije, ¿Ah, ¿sabes qué? Claro que lo hago y de ahí me dio la noción de que hacer un video, you no, know, obviamente y, y para que vean lo que se puede hacer nomás mm -hmm. con un poco de, ¿cómo te diré? You know, entusiasmo, you no, know, el sentir que hay alguien que quiere motivarse a hacer algo diferente porque están cansados de lo mismo que hacen siempre, que es cortarse el pelo o algo así, you know? Sí, sí, sí. Cortarse, cortarnos el pelo, yo, yo sé que aquí hay gente. Que es muy sinvergüenza, no es por nada, eh, en este canal tenemos gente que es muy sinvergüenza, porque están intentando eh, boicotear que me rape antes del miércoles que viene. Que bueno, no hemos tenido. una dicho... suscripción, falta una suscripción, se acaba de suscribir Radio Siba eh, es que, FM. Es que ya hasta, la, a, a, hasta las ratas están suscribiendo, esto ya es una cosa impresionante, o sea, gente que no. Es que no... Bueno, en fin. Yo no me he suscrito, eso. Por favor Abel, Abel, que te tengo cariño, eh, Abel, que te tengo cariño, por favor. Abel, con Amazon Prime es gratuito, o sea, con Amazon Prime si tenéis contratado es gratuito, así que fíjate solo vincula la cuenta a Twitch. ¿Eh? Ten compañeros, sí, sí. ten compañeros para esto, ¿sabes? Voy a reconocer una cosa que le va a venir bien a Tomasín, y esto me, me cabrea, pero he intentado suscribirme con las dos suscripciones ahora mismo he intentado eh, regalar dos suscripciones. Y no me ha dejado porque el tema de, de internet, o sea, de, de la configuración de la tarjeta en internet, está deshabilitado y me ha puesto que contacte con mi banco. Y no, ya estarían ya estarían hechas, ¿eh? <laughs> Lo que pasa es que no me ha dejado la tarjeta porque la tarjeta de crédito me ha dicho que no hay. Y el Azor, y el Azor me estás escuchando, ¿no? Dirección, me escuchan, ¿no? Eh, a este tío lo fiché yo para la radio, creo. Eh, lo fiché yo para la radio. ¿Se puede no, desfilar? no, de eso, nada, de eso nada. Se puede decir, o sea, yo lo quiero echar. Yo este tío fui ya, creador eh. de la radio, nada, a mí no me fichaste para nada. Oye, oye, <laughs> perdona, eh, perdona, yo dije Sergio de la radio. Eh, pero bueno, claro, es que entonces no era la radio. Es que ya os enteraréis cómo era fue la historia, party de cómo planets, se creó. Party si la televisión fue. fue la radio lleva mi nombre. La radio salió <laughs> mi nombre de aquí, del corazoncito. <laughs> no. Bien. De, 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 ah, yeah. bueno. bueno chicos y, y más cositas que por aquí no que me tocaba sí, ya, a mí ya, no preguntarle algo ¿me, me tienes dejado de lado eh, yo les quiero preguntar quiero saber más cosas de ellos y, y, no, me, y no me dejas <laughs> vamos de acá, que bueno, que no los mira. Se tienen que ir a luego a, 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 a merendar a comer, a comer ¿eh? es, ¿verdad? Sí, claro, eh, recordemos que ellos están haciendo el esfuerzo de estar en un horario que no, que no pertenece, pobrecitos. Bueno, para <laughs> nosotros es todo un placer haberos conocido y un honor teneros aquí con nosotros en Shiva Televisión, ¿vale? Thank you <risa> <Mira>. <risa> Siempre agradecidos a vosotros, ya lo sabéis que para nosotros es un honor. Do you think that their channel, their platform, is doing the right thing to promote Shiba Inu? Yes, definitely. If you have not subscribed or listened to Shiba TV, please, please do so. These guys are fantastic, and you will get a lot of information and entertainment. <laughs> Last for days. <laughs> So, básicamente, este programa ha sido muy, muy emotivo hacerlo. Este, ansioso, a, a, a más no poder, especialmente porque es muy libre, muy sincero este programa. Este, no se me hizo nada difícil venir aquí y hablar, you know, sinceramente de todo lo que estamos haciendo. Y las personas aquí han sido demasiado amables y, y con gusto, ah, vendremos y hacemos lo más posible para ayudar. El estáis en vuestra casa, ya lo sabéis, lo, lo dijimos eh, el otro día, os lo decimos ahora y lo decimos siempre, que estáis en vuestra casa y sois parte de esto, ya sabéis que aquí eh, Shiba TV es la televisión de los holders de Shiba Inu, de la comunidad, o sea, vosotros formáis parte de esto y hoy es el primer día que estáis aquí. Y espero que no sea el último y que sean días y seguidos y que estéis siempre que queráis, con ilusión y con ganas, como siempre. Sabéis que aquí tenéis las puertas abiertas y todo lo que esté en nuestra mano, estamos para ayudaros, ya lo sabéis. Efectivamente. Dice el director, bueno, y el actor que está ahí a la sombra, eh, él no habla, es muy descentralizado él cuando quiere. Y sí, que para suscribirse al canal, para que me rape, no es descentralizado, pero bueno. Eh, él dice, Cristina, Abel, en todo lo que podamos eh, en todo lo que podamos Siva televisión os dará apoyo contar con ello tenéis todo nuestro apoyo y, sí. y me voy a atrever con mi inglés de Albacete por favor es que si bueno, no, bueno bueno si bueno 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 yo me escondo yo me escondo. si no me iba a quedar ahí la amiguita vale eh, dice nuestro amigo Paco eh, un un land holder, holder de Siva dice we waiting For you again when you want. Eh, nice. No está mal. No está mal. O sea. Na, nada mal. Voy a querer este. Una hamburguesa con. Oh, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? <laughs> 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 es estuvo, estuvo bien. <laughs> estuvo bien. <laughs> Thank you. Obviously, we're, we're going to be here all the time now. In fact, they are going to get bored of us. What are you thinking? Yes, we love it. Thank you so much for having us and for the invitation. We'll definitely take you up on the offer. Contentos, demasiado contentos de hacer you no. Know, aquí a Tomásín ponerse rojo. Y you no. Know? Sí, 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 sí. Es difícil, eh. Es difícil. Aquí la, la el Yo no, yo fácil. Tenemos... Yo fácil porque enseguida me pongo rojo, o sea, que no Solo con reírme ya me pongo colorado, o sea, que no, no es muy difícil, pero Tomás sí, mira. No, no, Tomás sí no es difícil de, de ponerlo colorado. Y, y bueno, ahora yo os voy a sacar los colores. La última pregunta, la última... Pregunta. Me cago en... Bueno, eh... ¡Uy! Y tenemos las 20 suscripciones. Bueno, yo? escucha. Y yo no sé por qué, pero este jueves toca el programa perfecto para hacerlo, macho. Eh, Estamos al lunes Siba eh, news. Hoy es ámbito demasiado serio y tenemos a dos super invitados aquí que no usted. se podría hacer. Pero el jueves que viene la noche de Shiba tv es perfecto. ¿Quién tenemos ya, el jueves que viene en Siba tv? O, os voy a decir, os voy a decir la verdad, eh. eh bueno, Sephiroth, tú que me estás viendo, de verdad. O sea, no sé, me lo esperaba. Sefirot lo dijo. me, me lo, lo de... dijo. Mi, mi suscripción va a ser la número 20. Lo, eh, dijo. lo dijo él. Y se la ha guardado, pero. Pero bien, eh. Pero bien. Eh, no me lo esperaba de ti, Sefirot, <laughs> O sea, en serio, ¿eh? ¿eh? Me lo esperaba de mucho, pero no lo un poquito de saliva. Traba un poquito de saliva, guárdatelo. Vamos a terminar con nuestros invitados. Sabía <laughs> y que el jueves te me... sí, rapas, sí, sí, el... sí, sí, rapas el pelo. El jueves te rapas el pelo. Ya hablaremos con la comunidad de Shiba TV, Ya hablaremos. Bueno, <laughs> chicos, ahora me toca sacar los colores. Y de verdad que es con todo el cariño del mundo. A nosotros nos encantaría. Y la pregunta no. que voy a hacer es, ¿os gustaría participar en la televisión en un programa dedicado en habla inglesa? Absolutely, yes. Claro que sí. Estamos a 100%. Me encanta. O sea, de verdad. Eh, no os imagináis, no os imagináis dónde os metéis, eh. O sea. Ya me estoy dando un poco de cuenta. <laughs> a ver, ¿os puedo pedir un favor? Uh -huh. Mira, yo me gusta guardar recuerdos sobre todo de las pantallas de, de Twitch. Y okay. le, le iba a pedir, os iba a pedir el favor de a Cristina que coja el libro para hacer la foto de, de, del, del este. Que coja el libro lo, lo ponga adelante con vosotros. ¿Vale? Y así ya tenemos foto con vosotros, foto family. ¡Ay, sí! estaría fenomenal, ¿eh? Me Oye, o sea, me encanta. Sergio. Ahí estamos. Perfecto. Eh, ¿Te pones o ponemos Muchas un gracias, palo con gafas? Muchas gracias, chicos. Un palo con gafas. You, <laughs> un palo con gafas, no, mira. Ya antes no tenía silla. Antes tenía una silla normal y por cuestiones de, de mi espalda y demás pues no podía moverme mucho, pero ahora ya como tengo la silla giratoria ya puedo. Ya no me puedes decir nada de eso. <laughs> ya ya os contaremos lo que es lo del palo con gafas. Es que tiene historia, sabes. Sergio <laughs> al principio era un presentador muy tímido, eh, llegó al programa, ay ay. ¿Yo hello, tímido? Hello hello, hello hello colorado y entonces le pusimos que Claro, interactuaba poco, o sea, se movía poco. Era un chico que era así. Eh, bueno, yo las tengo aquí. Sergio lleva las gafas. Eh, era un chico así, con gafas. Más o menos, eh, y era así. Era como un palo con gafas. Hola. No, pero adiós. interactuar, interactuaba. Lo que pasa, sí, yo tengo una lesión de espalda, no. entonces no me puedo mover mucho. Entonces siempre hemos dicho que era la broma de que es un palo con gafas. Y un día. Un día, hace poco, en el programa de humor, eh, Sergio no pudo no pudo entrar al programa y le clavamos una foto de un palo oh, wow. literal con unas gafas. O sea, era un palo con unas gafas. Y eh, Mende, que es el chico que os he dicho, que tiene mucho humor, y yo hicimos el programa eh, con un palo en, en, en puesto de Sergio. O sea. Oh, wow. Wow. Eso le dolió. Y desde entonces, por eso ha hecho tres o cuatro suscripciones, para que me rape. Nah, no, no, no. He hecho dos y son las de los dos meses. No, no. Yo no voy en contra tuya, ya sabes que yo apoyo. Bueno, Está chicos, muy bien. Pero esta, bueno. es tardísimo. Sabemos que habéis hecho un esfuerzo por estar aquí. Yo lo sé, habéis dejado. Ellos tendrán que comer y cosas de esas. Nosotros eh... dormir y ellos comer. Efectivamente, efectivamente. No, pues es un placer haberos tenido aquí, eh, Abel, Cristina. Eh, de verdad, no sé que nos vamos a ver más a menudo porque sois alucinantes. Eh, de verdad, ojalá y pudiésemos hacer directos todos los días. Habéis caído fenomenal a la comunidad que ha ido entrando. No os imaginéis la, la de gente que ha ido entrando tanto inglés como, ¿eh? como hispana. Y es vuestra casa. Estáis en vuestra casa cuando queráis. Oh, contentísimos de estar aquí, right? Sí. Yes. We'll definitely be back. We love it here. Nos, nos sentimos muy en casa, la verdad. Obviamente yo soy bien tímido, se me nota a leguas. Sí, sí, sí. Sí. A ver, a de los míos, a ver si ahora te metes tanto con los tímidos, gracioso. Ah, no, 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 no. Escúchame, no, no. Tú eres tímido, Abel no. Y Cristina tampoco a ellos no les gusta el directo, eso se nota. Si eso es que hay veces. Que... ¿Yo soy tímido? ¿Yo soy tímido? ¿De verdad? No, tú te has soltado ahora, después de 400 programas que he soltado. Yo sol... he 400 programas. Yo he de sido así desde el principio. Lo que pasa es que yo sé de uno que no calla. Abel, Tomás, te pones a hablar con él, se pone aquí y no calla. Y hay que mandarle callar porque no calla. Y no sé qué, no sé cuánto. ¿ves? Hay que cortarle a veces. Pero bueno, hacemos buena pareja en ese sentido. Ya sí, lo veis. No, no muy buena <laughs> pareja estuvo como te digo estuvo fenomenal. Me, me gustó esto y, y nos, vamos a estar aquí presentes más ¿no? yes, aportar right. nuestras ideitas. yes very comfortable and very welcomed here at shiba tv thank you thank you so much gracias a vosotros gracias a vosotros chicos. gracias a vosotros un honor y muy contento de que estéis aquí de que queráis eh, hacer cosas eh, junto con shiba tv y de que, de que presentéis aquí eh, como nos habéis presentado el libro, como nos habéis, os habéis presentado vosotros mismos. Y bueno, yo creo que Tomasin ya lo que nos queda, lo que nos queda, ¿no? Lo que nos queda es despedirnos de toda la comunidad que tenemos. Eh, recordar, chicos, a vosotros os lo decimos, lo habréis visto estos días, anunciado en Twitter, el miércoles, o sea, pasado mañana, el día 6, tenemos algo muy especial. Porque vamos a traer un invitado que ha salido ni más ni menos que en medios como que Sergio. Pues él ha sido portada de la revista Forbes, ¿vale? No sé si se dice así, Abel. Forbes, ¿te dice? Sí. Es una de mis As... favoritas. Yeah. Ya. As... Cool, y yes, y otras cosas por ahí. Él es, él es, eh, nació en en, en Cataluña. Pero es, es eh, bueno, tiene nacionalidad irlandesa, tiene nacionalidad inglés también. Es, es, es de sus padres y su familia de allí. Y bueno, es una, import una importante persona de, en el mundo de la tecnología, puesto que es el primer cyborg catalogado como cyborg por un organismo Publico. vale gubernamental. gubernamental así como me investigas a mí <laughs> os gustará y además eh, comentamos a ver eh, que va a estar subtitulado para la para la comunidad inglesa va a estar subtitulado no os lo perdáis okay. porque va a ser un programa muy interesante es una persona no. que ha dado muchos vaivenes ha estado con gente muy famosa eh, creo que sin ir más lejos con alguien que creo que, que no sé si se rodó por, eh, por la tierra de donde sois vosotros, que es los vigilantes de la playa, con Pamela Anderson. Oh, no, no. Si me que tengo. Ha estado con Robert De Niro. Eh, es una persona eh, que, tiene, que tiene. En el campo de la tecnología está muy avanzado, es artista. Vale, hace es, es también actor, bueno, también eh, sobre todo lo que lo que ha hecho también mucho son entrevistas y demás. Es, es bastante, bastante conocido en ese mundo e interesante. Entonces interesante. lo tendremos el miércoles. Bastante el miércoles lo tendremos. Bien. Pues A las mano de no podía ser otra persona que nuestro querido Iván Picasso. Efectivamente. Eh, ya veremos cómo se apaña, eh. Que el otro día lo entrevistamos, pero bueno, otro que no calla tampoco bajo el agua. Así que. <laughs> Nada, será un placer tenerlos aquí. Así que nada, chicos, de verdad, muchísimas y gracias. Y un apunte más, una, solo, solo un apunte más. Y el jueves tenemos a Tomás rabándose el pelo en directo. <laughs> qué bien, qué bien. Sergio, ¿se Oye, va va a... Ir... ¿vas a ir tú, Sergio, a cortárselo o él va a ser en vivo? <laughs> pues no me digas, mira, de Madrid al Bacete habrá como unos cuantos, 230, 250 kilómetros. Yo me, oh. yo me voy en un momentito, ¿eh? no tengo problema. Ese no, ese, no pisa, ese no pisa mi casa para raparme a mí ni loco. O sea, no vamos a... Lo dejo, lo dejo de la mano de la mejor persona que está destinada a hacer esto, que es nuestra querida Esther. Así que Esther, máquina, y si se te escapa un poquito hacia la oreja, no hay problema tampoco. Mientras sí. no le, le, le deje sin, sin poder trabajar, eh, escuche. Esther este sería capaz de decir, eh, bueno... Y ahora tenemos un caso paranormal de una máquina de cortar el pelo que se acerca. Que consiguió a... cortar el pedazo cabezón de Tomasín. <laughs> bueno, bueno, chicos, nos sí. despedimos. Bueno, Muchas gracias. gracias, chicos, por estar aquí. Muchas gracias por apoyarnos de esta forma y, y estar con nosotros. Eh, a todos los demás, ya lo sabéis, lo de siempre. Os agradecemos un montón que estéis aquí. Os queremos un montón. Eh, agradecemos. Eh, y estamos súper orgullosos y con mucha ilusión de que Cristina y Abel estén con nosotros y que nos vemos en el próximo que es el miércoles a las nueve y media con Iván Picazo efectivamente muy bien muy bien muchas gracias thank you everyone bye bye, bye.